La mesa reñoña. Y empezó. ¡Lunes de la mesa reñoña en vivo con Chetumare! Bienvenidos a este programa de fraternidad. De tertulia. De amor. De inclusión. De inclusive. De no, eso sí no. A mí. Ya llegó. Mira nada más un pinche. Pero una disculpa, se nos atravesó un chimpancé. La zona horaria de. A ver, ¿a qué pinches horas? ¿A qué hora les avisaron que era la mesa? Una disculpa. Las 9. Siempre es a las 9. Como siempre. Sí, no, qué bueno. No, es que como adelantamos el horario, güey. Se me pasó al chile. Se tiró otra zona horaria. De la mierda a la cabeza. Dice, yo llego a la hora que yo quiera, güey. Oye, hubo choque. Ah, sí, güey, no mames, pero vino gente, güey. En Nogalar, güey. Pero qué suerte que todos ellos pudieron llegar a tiempo. Es que yo me vine más tardecido que ellos. ¡Cristian Besa! Gracias, gracias. Disculpe, disculpe la molestia, güey. Es que no, se me atravesó ahí un pendiente, güey. Se me atravesó un pendiente, güey, que la neta yo lo veía y decía, qué buen pendiente, no lo puedo distraer, güey. Oye, esos pendientes que dice chingado, o lo ataco directo. O se te va. O se te va. ¿Sabes por qué les llaman pendientes? ¿A esas personas? ¿Por qué? Porque te las pones en las orejas. No, esas son las. No, pero ya bueno, sabes. Bueno, sí, los zapatitos. Sí, no. Las plantas de los. No, arrancadas las que. No, arrancadas, pero de pelos. No, pero bueno, agradecido. No se vayan porque hoy viene invitado Silao, pero viene alguien más, güey. También invitado. Viene un espectro, güey, que sacó de uno de los integrantes de la Diablo Squad. Se va a sentar aquí. Es un espanto, güey. Alguien que traía algo dentro de él. Que tenía que sacar, güey. Le hicieron macumba, una barrida. Cállate el hocico, déjame hablar. Le leyeron. No te mordiste una pezuña, güey. A mí, yo soy el que interrumpe aquí. Por favor. Por favor. El que interrumpe soy yo, güey. Oye, Cristian, ¿y que viene Wendy invitada? Viene Wendy también, güey. Viene Wendy, güey. Viene un imitador de Wendy, güey. Ahí está el imitador de Wendy, güey. Se llama Wendy con G. Así. U con dieres. Wendy. Wendy. La Wendy. Huevara. Paso bola. Señor Sergio Mejorado, venga. ¡Bienvenidos! ¡Sí, viejo terco! Mesa número 354 ya, gracias a... ¿Si es Luis Miguel o no es Luis Miguel? Claro que Luis Miguel. Claro, por eso quería escuchar. Muchas gracias. Sí, estamos aquí. Cabrón, traigo tapado el pinche. Mira, la presión, aguas. Déjate hablar, saludo porque te aligen. Nah, es que traigo. ¿Aterrizaste hoy? No, aterricé, pero sí, quién sabe qué pedo traigo. Muy contento, aquí estamos. A los 50 ya. Sí, ya, no mames. Ya a esa edad, drogado, ¿qué es? ¿Qué pasa? Pues te conviertes en la locura. Mi compadre, cuando le pongan el alcohol para la inyección, ya anda pedo, güey. Ya. Tú lo quieres. No, pero Checo, nunca ha sido catarro, ¿no, güey? No, me tomo dos. Y tres, ya. En tu juventud, sí, mamón. ¿Pedote? Sí. Oye, te juntabas con la bala y te juntabas con la madre, güey. Dice que dormía en la copa de Rufo, ¿sí? A mí me dijeron que ya pedito. Miller lo agarraba de muñeco. A mí me dijeron que ya pedito le hacía la tanga de Marlon a un lado. Pedo no vale. Sí, eran peditos los de tu grupo esos tiempos. Esos. Sí. Marlon. Me juntaba con Rogelio Ramos, con Miller y Memo Galván. ¿Pura gente que no toma? Y ni uno tomaba, güey. No mames. No toma ni uno de esos güeyes. ¿Quiénes eran los que tomaban ese entonces? La bala. ¿Sí tomaba? El pulso. Sí, se tomaba hasta el florero. De hecho, nunca. ¿Rufo Copa tomaba? Fíjate que no. Rufo tiene la cara de borracho, pero casi no toma. Se toma dos, tres, pero no es borracho. No, está olvidado que el vato es atleta, el señor. Es cierto. Pinche Rufo. Rufo ya anda mamado. Güey, de repente lo veías, ¿verdad? Que te estaba platicando y lo repente... Pues ya serán abdominales el vato. Ah, yo pensé que se iba a sentar. De aquí. Ahí pues se le empezó a chupar el solo, güey. No, a mí me tocó una vez que estaba sentado, güey. Estábamos platicando, güey, y luego empezó a hacerle así el vato. ¿Y se la chupaba? No, después se la chupaba solo. Estaba haciendo yo así le hago, güey, pero por no siento las piernas. Sí, para la circulación. Un calambrito. Una vez lo llevaron a un evento de Reynosa, se fue haciendo abdominales de aquí hasta allá. Rufo. Rufo camina de Félix Gómez hasta Venustiano y luego sube de Venustiano hasta Constitución. Todos los días. Se le chingó el carro. No, sí, es por eso. Pero sí camina. Está bien verga ese traslado para hacer ejercicio, güey. Y sí lo camina, ¿no? De verdad, sí camina. No, y en los árboles, Venustiano haces cardio, güey. No, en Venustiano. Que de repente te correteas, así un palito. En Venustiano te asaltan, güey. Y en Pino Suárez tú asaltas a alguien más, va, güey. Así recuerda. Dios da, Dios quita. Bueno, paso bola a la señorita Yami Roots. ¿Todavía señorita o no? Ya puedo hablar. ¿Cómo sigues del océano? Todavía lo tengo, pero ya no me duele. Ya es chancro, sifilítico. Como que ya se quedó ahí. Pero ya no duele, ya no molesta. ¿Te fue al ojo, va?
Es que se me quita algo y me sale otra cosa, chingada. Ya hace una limpia. ¿Me puedes sacar el chamuco, por favor? ¿Le puedes pasar un huevo? Una vez me barrió. Dijo, te lo paso. Así con la mirada, así como perra, ¿no? No, bueno, también. Pero sí me acuerdo que una vez, pasó. Pues, no, y la neta, si era mamá, sí traía un desmadre. ¿Nunca te han barrido con un huevo? No. ¿Con dos? Échale, está bueno. Me gusta el ombligo, ya está ahí. Está bueno. Me decían la Wendy. Sí, pero por favor. Sí, con gusto, ya sabes. Bueno, una vez le pasó bola al señor Silao. ¡Chamaníaco! Twitcha, que el espectro que anda por ahí. Por pedo. Si se ponen de acá de modito, no perdona, ¿eh? Cuidadito. ¿Un fantasma te puede coger? Ah, mi amigo. ¿En serio? En los sueños te da con todo. Ah, pero en la vida real no. No, güey. Dormido no vale. Pero se pone condón o no. Fantasma. Dormido no vale. Ya te confío. Dormido no vale. Nada, sin condón, güey. No, dormido no vale. Que le embaraces algún bubulú. Ni pedo ni dormido. Así no cuenta, pero sí te cogen. No, sí. Con la cuenta. Sí, güey. Siento que le llaman los incubos y bueno, cuando deja una mujer en su cubo. Es que ya no, incubus cuando nació, pero está, le falta todavía como... No, es incubadora. Ah, ok. No, incubus es cuando se te sube el muerto, que dicen. Incubus. Ay, ojeras. Sí, es el incubus y la sucubus. ¿Y sucubus? ¿Son unos dulcitos? No, no son sucubus. Son sucubus. Eso que le hacen cuando no hay feria. Es el autobús. Autobús. ¿Esos dulcitos los dan cuando no hay feria? Los sucubus. Es como un totito, va, que dices, puta, llego. De chocolatitos, te va a ver el cambio en chocolatitos. ¿Totitos no son los que están ahí? No. Que ganó en... No. Bienvenida, señorita Ruth. Ah, chingada, señor Silao. Ahora sí, pasamos la bola, pues acá, mi estimado. Ya lo pasamos aquí. Ah, cabrón, a Jorgito, entonces. ¡Bola, compadre! Cayó. Si la ocupó es que Morón me dijo, cabrón. Me acabo de decir. Me dice el vato, ¿cómo se llama él? No tengo más que enseñarte, güey. Oye, Silao, ¿cómo ves que mi compadre Morocco ahí trae un satánico ahí, hombre? ¿Qué está malo? Pues es mi amigo, por eso. Está mal. Digo, y si ya hay, siempre me caen los malos, pues de una vez me hago camarada de ellos. Del mejor. Bien, y me piden consejos, güey. Esa madre se llama tetragramatón, ¿verdad? No, ese es el pentagrama. No, ese es el no lo traigo, fíjate, traigo otro. Tetragramatón es una pastilla para que... No, es para gastritis. Metrodinazol. Metrodinazol. Es para la diarrea, los parásitos. Sí, creo que es para las lombrices, ¿no? Pero ese que es un pentagrama. Por pentagrama, sí. Ya toca, güey, desparasitarte. No mames, neta. Sí, güey. No, ay, güey. No, pero es un pedo, güey. Hay que esperar a que hagan las brigadas. Ahí no, Nico, güey. Se la escondo en un pedacito de jamón. Y luego ya nada más le sobo así y ya se la come. Y la pastilla. Si le sobas aquí, se la come. ¿Y sabes cómo? ¿Saben que necesita desparasitar? No, ¿cómo? Les da comezón por ahí en el Julián, cabrón. No, ya nada más veo. Está la canción de, si tú sientes que te pica la colita, en una de esas, es mi manita. Pero más favor, Don Poncho, tres mil. Oye, estuvo haciendo un chingo de calor hoy, va. Sí, llovió en la tarde. Llovió ya para Cadereyta. ¿Dónde? Cadereyta, ya Cadereyta, San Nicolás, llovió un poquito. En Santiago. Ya, y luego ya están cortando el agua en la noche otra vez. Oye, en todos lados, oye, hasta en Chipín que oye, la están ¿cómo cortando. ¿Cómo está el tráfico, wey? Por Constitución? Ya de paso, ¿no? Sí. La verdad, oye, ¿cómo va a estar el clima mañana? Janet. Ya sé. Más o menos. Pare, se ve muy bien, está haciendo ejercicio. Sí, ahí vamos. Ya anda la vida. La pierna, va. Mi canal sí parece así, tebolero, va del VIP, güey. O sea, acá con el arete así, güey. ¿Te acuerdas el que salía en Eros? ¿Cómo? Eros, de cosa más bella. No, es Eros. Este se llamaba. Por cierto, oye, pero Eros tenía. Es cool, Eros. Dice que eres un pinche fierrón. Nunca le había pito, güey. ¿Tú también es que se lo viste? No. Güey, yo sí lo vi una vez, güey. Se cuelga una toalla, güey. Se cuelga una toalla. Yo también, pero de mano. Arcoíris. Ah, sí, sí, sí. Una vez nos llevaron al arcoíris. Pero yo una toallita húmeda. Sí. Yo una sanitaria. Oye, pero dicen que Eros tenía dos bracitos. Se la pega. Nomás se la pegas así. Que tenía dos bracitos la chingadera. Cotiza ni Infonavit, güey, esa madre. Yo pedía feria. Pasó bola. Pero está como el chiste de que él, que chingo, ¿te acuerdas? Sí, cómo así, no. Eros así era. Sí, la vocecita. Sí, la vocecita. Tendrá que ver eso. Como el Romeo Santos. Pues este le dice, ¿no? Más largo, sí, poquito, más aguda la voz. Sí, yo creo que sí. O tal vez a lo mejor. Eso habla muy mal de nosotros, chico. Con Navarrete. Claro. Es que te jala la gata para abajo. Pues salía con Burgos. Salía con Burgos. Pero salía, yo creo que ya no. Ah, y que luego tuvo un pedo ahí con una que se llamaba igual, ¿no? No. Ah, no, perdón. No.
No, no. Ah, está bueno. Bienvenido, señor. Gracias. Paso bola, señor. ¡La Mole! Saludos a toda la banda. Quédense con nosotros, a las familias que se juntan. Me da mucho gusto que me manden screenshot en Instagram de gente que se juntan cenando, viendo la mesa. Y de repente escuchan que dice alguien pilinga huevos y la abuela ahí como que convulsiona, así echando salsa. Ay, mijo, qué buen programa. Y entonces le agarraron la verga. Ay, ¿quién quiere más limonada? Que también luego uno, se, dices tú, está la familia reunida. Tú dices una palabrota, dices, ¡pene! Sí. Y de repente la abuela, ¡ah! ¿Qué es eso? Señora, usted tiene 8 hijos. Sí. Sí, o sea, no me diga que no la conoce. Se la trago. O sea, por favor. Son amigas. No me diga que no la ha disgustado. Sí, no, o sea, por favor. Degustado, 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 sí. No, la encabronó, le pegaba. No, sí, le disgustó. Disgustado, ¿cómo se dice? Degustado. 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 Eso de que le gustaba. Sí. Le mando un saludo a toda la gente y un fuerte aplauso para Franco Escamilla. Que de hecho ya me cambié el apodo. Ah, caray. Porque conocí a una persona con un apodo que se me hizo la mamada, güey. Ah, sí, güey. El rifle. Imagínate, o sea, así nada más. Con ustedes, el rifle. O llega así, ¿cómo estás, rifle? Dije, es un gran apodo, güey. Entonces, había un futbolista. Que naciste con rifle y que antes besa de mucho. Y bueno, ay, güey. Beso tras beso. Sí, es un gran apodo. El rifle. Le mando un saludo a mi compadre, el rifle. Hay un jugador de la América que se le decía el rifle, güey. Hace, sí, hace unos años. Pasague, ¿no? Sí, sí, sí. No, 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 no. No, no. Era el rifludo. El rifludo. Ahí le decían la escopeta cuata, güey. A ver. La escopeta cuata. El lanzamiento. O sea, que tiene el rifle. El rifle, güey. Aunque más le decían que era Juan el Cilindro, pero estaba viendo gente ese pinche. ¿Cómo? Juan el Cilindro, no sé por qué. Joder. Imagínate esos pinches apodos que hiciste. ¿Cuál es el cilindro? La estopa, la estopa. La estopa con tine, ¿verdad? Rodríguez. La estopa Rodríguez. ¿Qué fue? ¿Pero el rifle? El rifle es una bien bonito. El abarico, ¿no? No, el rifle. Entonces, de este rifle no, si me quieres piden saber foto en la calle, no volteo a menos que me digan ¡rifle! Si no, no volteo. Que sepan, no volteo. Tenemos los payasos nosotros, güey. Riflín y Tostachito. Riflín y Tostachito. Así se llama, Riflín y Tostachito. ¿Y Tostacho por metido? Sí, y Riflín por también. Sí, traía el chilillo de fuera. Pues bueno, el. ¿Por qué? ¡Ah! ¿Qué? ¡Sí! ¿Qué? El jugador era el rifle Andrade. El rifle Andrade, Pero. ¿Y es que el rifle, ajá, se llamaba Andrade, güey? También Andrade, sí. Pero no quieren saber por qué le decían rifle. No, no quieren saber. A mí dicen que lo de Andrade. No, ya. Tampoco lo de Andrade. Tampoco, güey. A partir de hoy, si no me dicen rifle, no volteo. Bueno, saludo a nuestros queridos Animaniacs, a la señorita Rachel Acosta en el superchat, a Derek Villa en el audio, a Saúl Vázquez haciendo como que trabaja, Rodrigo González supervisando a Saúl Vázquez, al señor Rubén Flores, Luis Coria y el Cuervo en los controles junto con Brian Ramos. Así comenzamos la Mesa Reñoña en vivo, perras. En TikTok, ¿verdad? Pero bueno, no, saludamos a la gente que nos puede ver y que participa con Twitter con el hashtag La Mesa Reñoña en Vivo. ¿Quién está encargado de elegir los tweets? Perdónenme. Animaniacs. Coria, creo. Coria. Ok, bueno, a Coria, o sea, sí le gustan chichonas,
pero le gustan más los vatos. Entonces, si usted tuitea con el hashtag La Mesa de la Ñoña en Vivo, es muy probable que aparezca su tweet aquí abajito para compartir con nosotros y pues usted puede presumir con sus amigos. ¿Tú has salido en La Mesa de la Ñoña? No, pues yo sí, hijo de tu puta madre. Me gusta Coria. Así es. Y bueno, vámonos de volada porque estamos de hueva. Señor Checo Mejorado, ¿preparó usted nota? Sí, señor. Cuéntenos. Fíjate que esto, según la nota, puede ser para Ripley porque nunca había pasado esta situación. Resulta que en el fútbol de tercera división de Inglaterra, son dos equipos, se llama Portsmouth y el Cheltenham, así se llama, son dos equipos de tercera división de Inglaterra. Aquí lo padre es que los que saben de fútbol, los sabemos de fútbol, hay siempre cuatro árbitros. Está el central, dos árbitros asistentes, un juez de línea y el cuarto árbitro. Entonces, en este caso... ¿Ese güey qué hace? Perdóneme. ¿El cuarto árbitro? Sí. El que hace los cambios. Es el que anuncia los cambios. El que, chismeando también lo de la banca y todo el pedo. Y aparte funge también en caso de que haya un problema con los árbitros de lesión, él puede también él sustituir. ¿Ha pasado que, sí, que el árbitro se lesione y cambio? Sí. La nota viene especialmente de esto. Perdóneme. Resulta ser que uno de los asistentes se lesiona y entra el cuarto árbitro. Este cuarto árbitro también se lesiona. ¡No! ¿Sí? Entonces suspenden el partido por 21 minutos, se van todos al vestidor. Y por el sonido local del estadio, alguien que esté, te lo juro, alguien que esté capacitado para ese juez de línea, que se reporte. ¿Cuántos se reportaron? Uno. Nada más uno. Y bien mamado. No, no, bien, o sea, el guato aparentemente tiene experiencia, baja la cancha y asiste el partido por 35. Oye, donde va bajando la cancha se lesiona el guato. Pero ¿cómo se lesionaron los dos primeros árbitros? No lo dice, okay. No, o sea, lo estuve... ¿Qué tan grave? Uno en un choque. Así bien mal. Es que ahí te va, imagínate que no pueden correr. De la noche. Vas a que dice, no, es que el chile ya no puedo ni correr. Bueno, va, tú esta media cancha, yo esta media cancha. O sea, cada quien y ya no corremos. O sea, te quedas entre el área grande y la media cancha, ahí un árbitro y el otro en el otro y tienes a los abanderados y a lo mejor ahí cojeando. Ahora, no sé si por reglamento el juego se tiene que suspender, puede ser. Cojeando. Pero en este caso, y como es un partido oficial de FIFA, se escogió a un aficionado. A un aficionado y resulta que lo hizo muy bien. Qué mal pedo ser amigo o pareja de ese güey. Porque de aquí para el resto de su vida va a estar mame y mame y mame. ¿De qué fue abanderado? ¿Te acuerdas cuando estuve de árbitro, güey? Ya, los niños, Gonzalo. Imagínate que estamos hablando de fútbol, güey. Y te digo, no fue fuera de lugar, compadre. Tú, no, sí fue. A ver. ¿Quién picó? ¿Has arbitrado un partido profesional? No. Entonces, cántelo seco. Sí, o sea, cualquier cosa que le digas, yo ya arbitré un partido. Bien fácil, le van a hablar del Churu. ¿Está también es árbitro? Sí. Pero ahora había que ver. Sí, ¿le prestaron ropa de árbitro? Sí, sí, sí. No. Sí, entró como árbitro asistente. Y estaba así, atlético. Más sí o menos corrió. Se veía así atlético. Porque para mí un buen árbitro es chaparro y panzón. Huevo, espérame, pero ahorita estás viendo, ahorita estoy viendo la Liga MX y ahí puro mamado. Ahorita hay güey puro mamado. Ya no están los árbitros de antes. Sí, León Padrón, Bonifacio Núñez. Que están así parejitos. El Chiquitraco. De hecho, hacen entrenamiento antes de empezar el juego. ¿Cómo? ¿Los árbitros? ¿Ah, sí? ¿Se la jalan? ¿Para qué? No, o sea, para calentar, pues ahí calientan. Sí, porque tienen que correr. Y tengo entendido que hoy ya la ley o el reglamento es que hasta 45 años puedes arbitrar, después ya no. Pues es que sí, y la gente pasó como con Chiquimarco, güey. Que fue árbitro hace un putazo, güey. Pero todavía Chiquimarco tenía cuerpo trabajado, ¿no? Pero como bien lo dicen los de antes, eran puro maestrín, güey. Que tú lo veías agarrar con... Tú podías ver cómo se llamaba un cuate de aquí. Pelón. Abraham Olira. Abraham Olira, que ¿qué? Digamos. ¿Qué? ¿Jaló ahí no a Multimedios? No. ¿Quién era que iba ahí a Multimedios, que era el árbitro en el RG? Ah, chingue, pero. ¿Algún árbitro? Abraham Olira, ¿no? Sí, iba. Fue Abraham, porque no era Televisa. Yo estaba con que iba a Televisa. Pero yo le digo una cosa: un buen árbitro es el de antes, esos pinches árbitros de fútbol llanero. ¿Por qué? 8 de la mañana, juego. Comex contra Kir. Bien. Y luego, él solo, sin abanderado. Sí, sin abanderado, güey, sí. Terminando. Y luego todavía se agarra dos, tres vergas último porque le pitó un penal. Sí, lo corretean. Y luego el vato, me tengo que ir porque tengo que agarrar un camión porque juego ahorita allá en las canchas de las 12. De Sol. Y juega Paxa, Axa Yasaki contra, así, con otra empresa. Contra Multimedios. Produr. Y contra el equipo de Multimedios de puros camarógrafos. Y luego el vato pita solo, güey.
y luego una tarjeta se le perdió y hizo una así con una tarjeta con un litro de leche. Terminando el vato, va, tiene turno de la madrugada de una empresa, del de tornero, sí, es tornero. Una fresadora. Todavía se anda cogiendo una de limpieza. Sí. Y llega el vato y todavía llega y cumple con la señora y le mete dos vergazos a la señora. No mames, güey. Y solo. Tú, lo ves en el juego y corren como si estuvieran espinados, güey. Sí, pues ya por eso. Y me da risa a esos güeyes de que le dicen el patuleco. Penal, ¿no? Y el vato está en la otra portería. Pinche, el vato trae azúcar. No fue. No, el otro todavía marca penal. Y a todos le empiezan a reclamar, le dicen los del otro equipo, árbitro, pero con barrera. O sea, huevo, pónganse. Con barrera. Que le dice profe. Profe, era indirecto, ¿vale? No, si llegó a pasar, porque era mamoncísimo, güey. ¿Era? ¿Quién? ¿Se murió? No, sigue, pero ya está retirado de árbitro. Ok. ¿Quién? Pero sí, el del Zuru. Ah. Ay, yo quiero saber quién era, es. ¿Es el del? ¿Al que le marcan? Sí, pero quieres verlo, quieres tener ya, ¿sabes? Te soy honesto. No te has ganado el Morocco, pero el derecho de conocerlo, pero porque es, estamos aquí, hablando de cuando un... quieras conocerlo, yo te llevo, yo sé dónde está. No le hagas cosas. No te va a llevar. No. Mira, la vas a pasar muy bien ya. Hazme caso, no lo quieres conocer. No, yo sé. Pero sí, esos eran los buenos árbitros, güey. Ahorita ya, ¿cuál? Ahora, qué poca madre que en un futuro ya pongan dos o tres cámaras que estén de... Ya todo es el pinche VAR, güey. Ya los hasta te regresan del vestidor. Ah, según el VAR. Pues no se supone, güey, que ya el balón tiene como un sensor para percibir cuando sale o cuando entra creo la portería. Creo que además en los mundiales había hecho eso. Ok. Pero no jaló, creo que no jaló. No jaló, ¿da? No jaló. ¿Sabes qué? Perdóname, pero cada torneo se supone que saca como una regla. Hubo una que a mí me gustó mucho y se dejó de hacer. ¿De 30 centímetros? No, creo que fue un... la de la escuela, güey. No sé si un sudamericano sub-20 o algo. La gente se ha de acordar. Pero en vez de saque de banda, se sacaba con el pie. Sí. Hubo un torneo en el que quisieron implementar eso. A mí se me hizo chido, como que más tiros de esquina, por así decirlo. Y el saque de banda, pues tiene otras reglas, que no hay fuera de lugar. Y de repente ves profesionales sacando mal, que dices tú, esto en mi barrio te la pitan en contra, ¿sí? Es que eso lo aplicaron, yo creo que después de ver lo del fútbol rápido, ¿te acuerdas? Que el fútbol rápido, si salía la pelota de la bala, la ponían en el piso y ahí empezaban a jugarlo. Implementaron en algún tiempo en Estados Unidos los shootouts. Sí. Que también venían de los, del fútbol del rápido. Fútbol rápido. Que ahora lo hace la Kings League, ¿no? Le tocó sí. a Jorge Campos, ¿no? Sí. Ahora, también yo creo que se necesita. El día que roboticen el fútbol así, va a valer verga. Porque yo creo que los. Chiste. Sí, yo creo que el error del humano es el que le pone el sabor a los juegos, güey. Que no fue falta y ganaron. Y alguien dijo una vez que la imperfección del fútbol era lo que lo hacía perfecto. Claro. Y sí, oye, porque hay goles, perdóname, por ejemplo, la mano de Maradona. Uh-huh. Sí. O aquel balón, creo que fue Inglaterra. Inglaterra 66. El portero la saca desde adentro y la contaron como salvada y era gol. Y de repente, sí está gacho para el que pierde, pero para el otro le da una emoción. No fue penal, creo que fue la del travesaño y que la marcaron gol o no sé qué rollo. Algo así. El Mundial Inglaterra en la final. Que queda campeón de Inglaterra. Sí, pero... A ver, dicen, en Europa sí tienen esa tecnología con el ojo de águila, dice Machín Alfa. Y también... dice Rubén Utrilla, solo en ligas que pueden costear las famosas cámaras ojo de halcón es donde hacen eso del balón. Ok. No sabía. Oye, yo la neta a mí sí me gusta lo del VAR, güey, porque hasta lo pone más emocionante también. También, pero es después del partido. No, hablo de que el VAR y estás así de que, oh, ¿será o no será? No, así es. Y está el debate. O sea, a mí la opción del VAR sí me pareció chida, güey. O sea, sí le pone otro... Es más justa y le da más saborcito al el único pedo que están criticando ahorita es que ya el tiempo activo del juego ya es bien poquito, güey. Ah, sí, en la Liga Mexicana la neta sí se define 90 bastante, minutos wey. Juegan 40. No, pero sí es corrido, sí, corridos. O sea, corrido. Me es normal también por tanto teniendo el partido, o sea, que le haga sale la pelota, hasta que corre el balón cuenta el tiempo. En el americano, sí. Ah, en el americano. ¿Y los que están en el VAR son árbitros? Sí. Se supone que sí, ¿no? Pero también, con todo respeto, de repente el VAR nada más tiene una toma. Ciertos equipos nada más hay una toma. Pero en contra hay 7 tomas del VAR. Y te enseñan con computadora como si era fuera de lugar. Pero y sí, es que son... Se sigue siendo tranza. Árbitros asistentes, a final de cuentas. Te le dice, ¿sabes qué? Pues ven, chécala tú, ¿verdad? Ya cuando la vean bien complicada. Pero normalmente dicen, no, sí fue. ¿Te acuerdas que se televisa así de que hay una cámara dentro del VAR? Y un chingo de cámaras, o sea, y de repente está un muerto en la esquina viendo a Ren y Stimpy, ¿sí? A los Simpsons, va. Sí. Pero sí, yo siento que debe de haber ahí error. Pero aún así, con todo y VAR, hay error humano. A final de cuentas, es cuestión de apreciación
El árbitro dice, no, pues para mí no fue, no, yo no la marco. Como la vez que el árbitro fue al bar, güey, se agarró se tres putas. No, 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 es otro. Y el vato ya no regresó. No, no, ese es que se salió del estadio. Pero antes era lo verga, veías en acción, error, gol, error. Estaba chido ese tío. Y lo verga del arbitraje. El horror del arbitraje. Todavía lo pasó. Sí, pero como a las 2 de la tarde, güey. Yo ya no veo ese. En TikTok no pasan también. No, pero sale como a las 2, 3 de la tarde. A las 2 creo que es. Era a las 6. Gol, error y figura. Siempre salía Cuauhtémoc Blanco tirando putadas. Sí. Siempre salía Villic y Calucha chingándose a todos los equipos, güey. 8-0. A mí me gustaba cuando el oso. El oso. Ah, qué chulazo. Una cagazón de no mames. El oso internacional. No, es otro. El oso internacional también. El oso internacional. El oso internacional. Allá en Italia, tú, a la verga, va a haber un partido de Italia. El Udinese. Lo negro. Será Calucha. No, la pinga de Calucha. Que antes era negro. Wey, lo negro. Y siempre un pinche basquetbolista dándole un pelotazo al que no, va a batear, va, güey. Y luego hacer malo. No, lo negro era con el arbitraje. Sí, ese era el antifútbol. El bueno, antifútbol. Pero lo ponían Y luego lo chusco. Se metió un perro al el Sony Alarcón, güey. Lo chusco, se metió un perro al estadio de Veracruz. Siempre sí. Era el de Veracruz, el de Tampico. Y el de Colibrí. El de Colibrí. Pero le dije, güey, pues es que no tienen malla, güey. Tengo un madre porque el de Colibrí se metió el partido de Junior. Era la mascota del equipo, güey. No, pero los pinches estadios de mierda que estaban bien feos, güey. ¿Te acuerdas en el estadio de Colombia, güey, que cayó una lechuza y luego mandó la patea, güey? No, no lo has visto, güey. Una bruja. Chinga tu madre, creo que ese güey lo suspendieron, ¿eh? Ese güey lo suspendieron. Sí, no, sí, lo querían hasta matar, lo querían golpear, güey. Lo expulsaron de la cruz a ver si se convertía en una güera. Oye, pero el que estaba bien, pero que decían lo chusco y que ven una ñosquilla que quería golpear al portero de la América con los Tigres. ¿Cómo se llama este? Ah, no, era Calero. Era Calero, la señora. No. Había uno, a Adolfo Ríos, a uno que se brincó. Al Dani, güey. Dani Lara, algo Dani así. Dani Lara, sí, es famosillo. Le sí. pegaron. No, no, nunca lo puedo alcanzar. Pues haz de cuenta, estábamos una mezcla entre Mole, Sergio y yo. En tamaño, de vestir. Tamaño y enfermedades, güey. Wow. Adolfo Ríos, mamadísimo. Sí, nomás sí, lo estabas esquivando. Nunca lo alcanzó. Nunca lo alcanzó, güey. Sí, ¿no? ¿Cómo pudo brincar la barda? No sabemos, güey. Alguien lo empujó, güey. Pero el vato lo iba siguiendo, lo quería madrear, güey. Oye, y el partido, perdóname, pero nos fuimos muy cabrón. Se terminó. Se no hubo bien. Quejas de la nada, al contrario, la gente le aplaudió al chavo quedaron 0-0 y todo bien. Qué bonito. Y sí, fue un partido oficial de FIFA, ¿no? Final de cuentas. Órale, qué loco. Cuando yo estaba en prepa, hicieron un torneo de fútbol de salón. Y como los árbitros eran, pues, o sea, los mismos estudiantes no cooperaron para comprar un árbitro y traerlo. Y para que fuera legal, si por ejemplo el equipo de Checo contra el equipo de la Mole, arbitraría Franco, para no favorecer a ninguno. Y me acuerdo, a mí me tocó arbitrar un partido, y te lo juro, güey, yo estaba amonestando a otro güey por otra cosa. Y él cuenta, te quiero amonestar a ti, y Poncho creo que fue a él, y viene y me la hace de pedo, y yo, puñetas, a ti ni era. No, es que no sé qué, ay, puto, aquí soy autoridad, que le decía... ¿Cuál pinche? Ah, pues estás expulsado. Y luego ya me querían poner unos putazos, güey. Pobrecitos los árbitros que sí les quieren pegar a de veras. A mí me da risa porque yo arbitré un digo, no juego bien fútbol. Y arbitré un juego, yo era de prepa de secundaria. Y chemo, le viola. No. Pero me da risa porque a mí me compraban con comida, güey. O sea, que y yo se lo, le vamos a hacer unos taquillos de frijoles con chorizos. Y de, ¿qué onda? Me compadre, ya tienes un penal. Ya tienes un penalate, güey. Vamos a jugar fútbol, güey. Vamos a poner un día entre nosotros. Faltarnos un curón, güey. Yo ahorita ya... No da el tiempo, güey. Si hace 6 años... No, la salud, güey. No, hombre, tú, Poncho y Yami van a jugar, nosotros más nos vemos, ¿o qué? Sí, no hay pedo. Cuando se hacen los torneos se pone chido, hombre. Ahí tiras el bofe, a ver qué tanto cardio trae. Sí, luego hacemos otro Mundial Reunión. Sí te estás dando cuenta, Yami, que tú eres como la señora que se quedó en la cantina y están puro ñoscos. Pero es muy divertido. Sí, es lo que te digo. Y tú nomás levantas la cerveza y nos limpias el lo que se dice. No, no, no. No, ¿por qué, mamón? No, no. Te estoy diciendo el contexto. Es que estás en la cueva. Pero es bien divertido. Ahí te va. Eres la única entonces que se sentiría segura. Porque sí. Me imagino que la mesera que se queda y están ya puro ñosco, se ha de estar así como. Es como claro. A las vivas, ¿no? Así con la mano. ¿Cómo le respeta? Pistola, porque es la que trae las palmitas, el refresco. Desde que no vaya a salir un güey que. Güey, se parece a Paquita del barrio. Sí. Ya viste esa estufita. ¿Ya se me antojó, nomás? Se parece a Laura León. Mira el vestido. Hazle cuenta a Laura Bozzo. Ahora Laura Bozzo, el vestidito verde de terciopana que trae. Oh.
Terciopana. Terciopana. No era ni pelo, es terciopana. Algo más que desear. Nada más hay que dar nota de Inglaterra, tercera división. Perfecto, ahí está. Usted búsquela si quiere corregirnos. Así es. ¿Dónde lo seguimos, señor Checo? Gracias, me pueden seguir en Twitter como arroba Sergio Guiomajo Mejorado, Facebook Sergio Mejorado, Instagram Sergio Mejorado MR y mi canal de YouTube Sergio Mejorado. Y 1 de septiembre, el show de Par de Ses en vivo en el Navarrete, ahí. La venta de boletos directamente en el bar. Ahí en Pablo. Es el que está en Guadalajara. Pablo Olivas. Pablo Olivas, vamos a estar. 1 de septiembre. Perfecto, ahí los esperamos entonces. Saludos a Brian Villalba. Que saludos al Cristian Mesa. ¿A qué anda? Es que todavía no llegaba cuando empezó el en vivo. Kinetic Spoon. Me gustaría recibir unos consejos de cómo tocar guitarra, dice Kinetic. Comparte. Híjole, una, ¿no? Te voy a decir algo. Las escalas. La gente. ¿Al no llegar al lugar o qué? No le gusta practicar escalas, pero te sueltan mucho las manos. Apréndete las escalas de. Son básicas y las cejillas, ¿no? O sea, es de esos pinches miedosos que usan capotar. Le haces así, mira. Con los ojos. Sí, no, esa es la cejilla de la guitarra. Oye, nomás le voy a dar un consejo, yo que no toco guitarra, compadre. Si aprendes a tocar guitarra y estás en una fiesta y está Peso Pluma no o una rola del Panther Bélico, no pares el pedo para cantar una rola de Sin Bandera. Sabes que tu guitarra te la van a quebrar en la cabeza. La planta entonces, la blanca, el siguiente va. Tocar guitarra eléctrica es lo mismo que, o sea, es que no más es, difícil la que no es o eléctrica. Es igual que la acústica o es... Para mí... Es más fácil en la izquierda, más difícil en la derecha, la eléctrica. Vale, tiene otra técnica aquí. Sí, eso sí. Diferente. Oye, ¿sabes que la vez pasada también agarré un bajo sexto y, caray, está complicado esto para bajear? Ah, sí. Nunca le he dado. Está así como que, caray, tiene como su... estilo. Sí, está canijito, Es que cada instrumento tiene su grado de dificultad. Y se ve bien fácil, ¿no? Porque no está... No, hasta el tambor es difícil de tocar. O sea, cualquier pendejo le pega, pero hacerlo sonar bien. La batería. La batería es complicadísima. ¿El triángulo? Eso siempre me llamó atención, güey, en las orquestas sinfónicas. Hay un cabrón con un triángulo, que es un cabrón que estudió percusión 8 años. Y de repente, oye, yo quiero los timbales. No, compadre, los timbales es hijo del director de la orquesta. El cura Villalpando. Vas de triángulo, güey. Y qué pinche hueva. A mí me contó un maestro, no sé si es cierto, que los percusionistas de música clásica de repente se empiezan a deschavetar porque participan poco. Sí, o sea, los violines, los chelos, esos güeyes tocan casi toda la rola. Y el percusionista, su partitura trae puros silencios, güey. Y de repente en el compás 22 tiene que entrar en un redoble. Y si el vato andaba comiendo mocos, ya no entró, güey. Entonces, desde el compás 1 tienen que estar contando los tiempos y los compases. Y si luego se empiezan a deschavetar, güey, porque se llegan a equivocar. Y el director voltea como diciendo, hijo de puta, te adelantaste. O que la partitura por el aire se te cayó, güey. Entonces no baila nomás por bailar. Ya ves que todos los... Sí, siempre... Van contando los tiempos. El del triángulo, el güiro, siempre son los güeyes que o ponen los pasos o se crean CC Top. Ahorita se usa... Black Metal, ¿y qué tocas? El triángulo. Oye, como el baterista de los Bookies. Sí, güey. No, era el bajista. Le hacía el vato, yo te necesito. No, pero el bandero, güey. ¿Sí el chivo era el de coro de iglesia, que ahí es más en corto. El chivo sí se mamaba con el bajo. Sí, el pasillo, güey. Está el bajo desconectado y el vato el chingue, güey. También el de los viejones, güey, que se para el de la batería y lo... Le hace el bajo acá, güey. Ese también está chido. Oye, es que me gustaba el Tropical de Panamá, güey, que con uno bajeaba y el otro tomaba la jarra. La jarra, sí. Con eso Javier. Javier, ¿cuándo volverás, amor? ¿Cuándo? Y que decía, tomo esta agua helada para que me salga así la voz, pues deja de tomarla. Pero eran los que cantaban el espejo del chinito, el espejo del chinito. ¿Era Carlos y José o no? ¿O quién era los que? El espejo del chinito, me acuerdo de Lázaro Salazar, pero... No, es que había un vato que era el del cencerro de un grupo norteño, pero el vato... Es que ellos estaban en traileros. No, eran los traileros del norte, sí. Pero el vato acá con el cencerro, che, vato, trae un desmadre con el cencerro, le hacías el cerro y se lo pasaba para que... Me imaginé que dice la mole. El espejo del chinito es de Encuentro Norteño. Encuentro Norteño, era Encuentro Norteño. ¿Te acuerdas del cencerro? Porque el del cencerro y el del bajo sexto eran de traileros. El mejor intérprete de cencerro en la historia de la humanidad, Will Ferrell. ¿Cómo no? Mark Cowbell. No hay malo. ¿El de los tigrillos? Sí, ah, bueno. Es que ese güey le redoblaba, güey. Mira, le hacía así y luego lo de abajo. El mejor bajista que yo he escuchado es Lohan Sunfow, de allá de Inglaterra. ¿Cómo no? Del grupo In Your Back Me Salvation. Sí. Sí. El mejor guitarrista. Hay uno más cabrón. ¿Quién? Abraham Laboriel. Abraham Laboriel. No, te tengo uno más cabrón. ¿Ese era Johnny, no? Búsquenlo. No, Abraham, el hermano, güey. Víctor Guten. ¡Uf! ¡Puta madre, güey! ¡Qué buen bajista! Ese cabrón...
Tiene un callo aquí en el pulgar que parece espolón de gallo. Nunca es, he visto... Es el único que redobla con un dedo, güey. Está muy cabrón el pinche, está muy cabrón con el dedo. No. Que hay un video que le hicieron que dice, bueno, sí, yo toco cumbia. Y que le doblaron el video y le pusieron una bocilla bien botánica y lo... No, pero busca. Pero Víctor Buten es una toda, riatota, güey. Tiene varias... ¿Cómo se llama? Clínicas. Que es, o sea, lo ves, dices, nah, o sea, porque dice, no, está fácil. Sí, pero Abraham Laboriel es uno, yo ya lo vi en vivo. Bueno, ah, no, el negro, ¿cómo no? Abraham Laboriel, sí, papá del que fue baterista de Paul McCartney. AB. Sí. El mejor saxofonista, Sergio Mejorado. No, ese güey la llevaba para todos lados. Es la mamada de la Titanic. Gracias. El mejor guitarrista es Pedro Infante, güey. El mejor. Que tocaba la guitarra y escuchaba todo el mariachi. Violines. Es que él inventó la guitarra MIDI, güey. El mejor baterista, el baterista de Celeris y los Dinos. No, la gordilla, la gordilla. No, señor. Mujer. El de Def Leppard. Ya cuando eres baterista con un solo brazo. Fíjate ese güey con el de Parchís Continuo. Y el de Menudo, bro. Se llamaban los completos el grupo. No quiero ver un concierto que digan todos con las palmas. Y ellos no pueden. Y Vicente Junior. Es metalero. El de Menudo era. El de Mercurio que se le mochaba los dedos. Sí. Los de Mercurio, ¿ah? Sí. Menudo, ¿no? No. Mercurio. No, ese se los cogió. No, era. Ay, güey. Es que el de Menudo, Miguel, perdió los dos vídeos. Ah, bueno, no sé si. Era, pero el no otro sé grupo. Si Camillero, no sé qué pedo. Sí, que era como del SWAT, una mamá de esos. Pero al grupo ese le hicieron burla porque tenía el número 5, güey, en su nombre y luego ya le decían del 3. Porque ha perdido dos dedos. Pobrecito, güey. Todavía llegó al Oxxo, güey. Dijo, me da por favor 5 refrescos. Chinga, ¿cómo que 5? Sí, 3 grandes y 2 de lata, güey. Oye, también no, el mejor tumbero M5, también, güey, ¿no? Era Secán, güey. ¿Tumbero? Sí, güey, porque ese vato decía, ¿qué onda? Túmbate a la verga. Güey. Ah, saludos a mi compa el perro. Bueno, el de Black Sabbath también, que no tenía dos dedos, ¿no? ¿Quién? El de Black Sabbath, ¿cómo se llama? Tony Iommi, no, la parte de las yemas de los dedos. No, pues todo esto no lo tenía y se puso unos, se agregó plástico. Sí, se puso unos. Bueno, también Tommy Lee que le faltaban dos dedos, güey. Nos traía pito. Uno abajo. Lo traía abajo con el de la firma. Nos traía sus no, me no, encanta, me encanta, él no necesita los dedos. Saludos, Ángel Martínez. No le pegues a la mesa. Ahí está. Emmanuel Bustamante, hablan del documental de Canserbero. No lo he visto, hermano. Saludos a Candy Show desde Los Ángeles, pasando el Hillary. Ah, por cierto, la gente que ha estado sufriendo por la... ¿Qué es? ¿Tormenta tropical? Sí, ya es tormenta tropical. Bueno, pues resguárdense, no salgan si no es necesario. Y qué bueno que nos acompañen. Toda la costa del Pacífico, ¿no? Los Cabos también, ¿no? Baja California también están ahí batallando. Oye, la neta, qué triste, aquí en Monterrey no llueve, güey. ¿Qué pedo, güey? Hoy llovió, que no para el sur. Para el sur. Pero pues así tres pinches gotillas, güey. Eso no es una lluvia. Nada más levanta calor. Hay teorías de por qué no llueve. ¿Por qué no llueve? Allá en Nayarit se dice que no llueve cuando hay mucho homosexual. No quiero ser. Así dicen. Sí, así. Mira, en Sayulita, que es donde yo vivo. No llueve. No llueve. Hay sequía. Hay sequía bien, cabrón. Es que no pasa, no llueve. ¿Dónde salgo yo? Llueve. 45 minutos, güey. Y se está cayendo el cielo. Pero qué curioso, porque a los homosexuales es a los que más les llueve. No, pues. Al Chile pueden cortarme de este lugar al Chile, güey. Estás bien funado, güey. No mames. Saludos a Fernando. ¿Cuándo viene Memo Hierbas? Creo que viene mañana, Los Amos. No, mames. Sí, hablando de homosexuales. No estaba en... No digas así. Está muerto. ¿Ya anda aquí en Monterrey? Sí. Desde hace un chingo. Yo tampoco sabía. Por eso no llueve. Saludos a todo el squad, dice Alexis Orozco. Mole, vamos a inhalar estupefacientes. No, gracias. Jesús Angulo. Hola, Franco. Bendiciones para la mesa. Que Chris le mande saludos a mi amigo. Aquí está. A ver, ¿quién es? Este. Franco, bendiciones, que Chris le mande saludos a mi amigo Kerry Catrola, me como. Ah, saludos a Armando Flores. Franco y Mole, ¿pueden mandarme un besaludo a mí y a mi esposa Claudia? Ahí está. Chimpandolfo, salúdame con un señor Escamilla. Chinga tu cola. Saludos, José Jiménez, que si le puedes mandar un beso a Guadalupe. Así, ¿a no. quién? José Guadalupe, se llama. ¿Pero yo? Sí. Guadalupe, hermano, y si arriba le mandes un beso a Guadalupe. Besos. Hoy es mi cumpleaños, un besaludo a toda la mesa, dice Claudia García, 1, 2, 3. Saludos a Brian Linares. ¿Es cierto que Chris es el eslabón perdido de la teoría de la evolución? No, es uno antes.
antes de llegar. Pero, él es la bomba, chinga tu joder. Él es el que encontramos antes, güey. Señor Chimpa, ¿preparó usted nota? Sí, no mames, me da pena, me la estaba pasando, güey. Me estaba pasando, güey. No, voy a pasar una nota que está aquí, nada más que apenas me van a estar pasando la... Órale, güey, ¿quién es? La fecha es la nota, cántelo. Ah, perdóname. Que, dice, en Nuevo León, dice, seguimos abriendo espacios de lactancia, alimentar con amor y vamos por más para nuestro objetivo, que es poder construir una red estatal para que todas las mamás puedan amamantar, extraer o alimentar a sus bebés en espacios seguros. En Monterrey dicen que van a poner unas cabinas para que para amamantar, entonces, las van a agarrar para amamantar. Entonces va a tener el amamantamóvil también. Dice, están invitando a empresas para que se sumen a abrir estos lugares. Dice, Soriana fue uno de los primeras en abrir un espacio de lactancia acondicionado. Esto es más que nada porque muchas mamás jóvenes no se sienten cómodas al amamantar a sus bebés en lugares públicos. O les daba fórmula a los bebés para evitar eso. Bueno, en los aeropuertos, en casi todos los aeropuertos hay un área para... Pero además en Estados Unidos, ¿no? Tienes toda la razón. Sí, tiene. Bueno, ya aquí en Monterrey creo que hay una, ¿no? En el aeropuerto. Yo no he visto. Salió un vato levantando. Tienen el ¿cómo le llaman? Para Animal Relief, le dicen. Como para que haga pipí tu perro, ¿no? ¿También hay? ¿En serio? Aquí en el de Monterrey, sí, ahí chimpe llevo chimpe. No, güey, o sea, la neta, yo ignoro un poco eso. Yo tengo años, ¿va? Que no ver a una señora. Que no me amamantan. No, carnal, yo tengo mucho que no veo a una mamá amamantando así en lugares públicos. Antes, cuando yo estaba niño, sí se veía más seguido, ¿no? En la jungla, tipo. Ese pedo, ahora como que ya las señoras ya no. Porque hay mucho morboso, güey. ¿Sabes qué? Ahí en mi pueblo, güey, era muy común que las señoras trajeran al bebé y de repente le daban de comer, pero traían un como rebozo. Sí. Y tú ni por enterado, o sea, la señora en el transporte público y el bebé botaneando, y pues tú das en tu pedo, güey. O sea, entonces es que le decían, ya, si no come, decía la señora, si no come, se lo va al señor. Y lo... No, sacabas tu bolillito, ¿no? Pero lo que tú dices es cierto, ahorita hay más morbo, antes como que yo creo que hay un poco más respeto y la raza... O se saca la chichera a mi madre y todo. Ya no. O sea, si hay güeyes que... ¿Por qué? O sea, con todo respeto, güey. A lo mejor hay banda que le parece sexy ver una mamá amamantando. Cada quien sus fetiches y hay páginas de eso. Pero ahí te va, en mi opinión de ignorante, ¿verdad? A ver, ¿nunca has visto una chichi como para que cuando veas una señora amamantando digas, ¡oh, una chichi! Y dices, carnal, o sea, internet está lleno de chichis, en tu casa tienes quien te enseñe una chichi, o sea, no, ¿será que no es mi fetiche? ¿Verdad? Yo soy más carnal, de otras cosas. O sea, tienes razón y no se justifica ni nada, pero sí hay gente que de plano no ve chiche seguido, carnal, o sea, no tienen ruca. Eso sí es cierto. O sea, hay vatos que sí de plano tienen que ir a un table y no tienen lana sí, tampoco. Cierto. No, y entonces... aparte el calostro se ve bien culero. No, nada más, a ver, baja tus estándares. Se le hace nata. O sea, si no consigues morra, baja tus estándares. Así de sencillo. Fíjate, lo que dijo Cristian es gordo, cierto. Un tiernito. Compa gordo, enséñame una chichi, compa. Ahí está, güey. Pero lo que dijo Cristian es cierto. Hay mucha raza que trae el estándar altito y vas en el camión. Normalmente coges una vez cada 3 meses o no sé. Entonces ves ahí una chichi. No. Bueno, no es que traiga el estándar altito. Él es el estándar bajo. Sí. Puede ser. Yo, güey, me da risa porque cuando estaba más moro que ibas al table, veía esa raza. Digo, con todo, la mujer es guapa, güey. La mujer es el cuerpo de la mujer. Pero había mujeres que, digo, a lo mejor, es que la mole encuerado. Y eran mujeres. Y veías a los vatos. Así que, se empezó a parar algo, perdóname. Pero como si fueran dioses, güey. No te creo que los voy a decir. Sí, y tú decías. Para eso padre, se. Padre, güey. Le digo. O sea, padre. ¿Hace cuánto que no? Que no, que no baila el muñeco. Y así la morra. No sé, que agarraban a la morra como si una diosa. Y la señora con pinches. Parecía que el zorro la había. Sí, güey. Y hasta la latillaron, cabrón. No, que uno mamó, pero decías tú, güey. O sea, no soy galán, pero he traído. Carnal, ¿sí te ha tocado ahora, güey, que de repente ves, chingado, a ver si no me meto dale, en problemas? Dale, métete en barro, güey. Pero ves una ruca que está bien federica, güey, que dices, chale, esta vieja al chile, güey, está media federal.
y bien mamona, güey. Que ahora, que ahora entiendes a los compas y nos, no, me incluyo, güey, entre los feos que dices, le tiras rollo una fea, güey, es más mamona que la buena, güey. Y la ruca es la que publica ahí de que nosotras tenemos derecho, no sé qué, y dices, mamá, me estás bien ojete, güey, o sea. La, no, la, o sea, inalcanzable, que le llaman los morros. Güey, no mames, güey, es, esa está como muy viral en redes sociales. Que escribe una pinche poesía así de que a favor de todos sus derechos y te metes y dices, al chile no has leído sobre alimentarte bien, ojete, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, yo acabo de ver una, wey. Ya ves esas páginas, no sé, de usuarios domados o domas, no sé qué, y la madre, y pone una morra, no sé si era Tinder, no quiero echar mentiras, pero se está describiendo a sí misma y pone, chaparrita, tengo sobrepeso, berrinchudita, o sea, berrinchuda, honesta, ¿no? Berrinchuda. Y luego decía, no chaparros, no gordos. Con aquellos huevos, güey. O sea, ¿qué dices? A ver, tú tira la verdad, no faltará el güey que acceda, pero digo, sí, pinche traidora a la sangre, güey. O sea, ahora, si eres chaparra y gorda, no se quiere a sí misma. ¿Por qué rechaza a los chaparros y gordos, güey? La, ahora, foto, la foto de perfil, un piolín. Sí, no, no, la morra así nomás hasta los hombros y está así. Pero nosotros los hombres también no valemos madre, porque hace 10 años yo creo que también el hombre se ha puesto mamón, güey. Así, compadre, nos tocó, compadre, ya que estamos más viejos, todos teníamos, no uno, tres amigos Power Ranger, güey. Sí, que eran, y no eran batos, nah, de... todavía se agarran. No, no, es que ahorita ahora ya se hasta, dice el gordo, hasta el gordo y el mamón. El hombre se vuelve mamón. Yo tenía camaradas. Por ejemplo, lo que dice Chris de que ahorita se ponen mamón a las pero feas. El hombre. Hay un, como, así como se ponga y lo fea que esté, como quiera haber un buen, sí, de güeyes, claro, que les prende una chichi amamantando, ah, y van, bueno, a estar atrás de ellos. Pero carnal, ahorita hay más vatos. Por eso las, antes las había más vatos así, que decían, compadre, vamos al barrio antiguo. Y sabías que ese güey no se iba sin meter, repito, el huevo. Aunque te decía, aunque sea la taza del baño, güey. Pero nadie, de repente. Nadie diga nada. Nadie diga nada. De nadie repente salíamos todos bien mamoncitos y salía tu camarada. De repente iba caminando en el barrio antiguo con la morra y tú decías, ¿viene de espaldas o viene de frente? De huevo, güey. Y el vato te mandaba. Te o sea, foto, como cuerpo de bocho. Sí, una vez me acuerdo un camarada te mandaba foto, no había WhatsApp, te lo mandaba o por correo electrónico. Por correo. La foto, era lo que me eché. Es que y no, la vieja, wey, volteada. Parecía pinche pista de Hot Wheels las nalgas, compadre. Yo le dije, compadre, ¿qué es? No sé qué sea, que es un burrito de... ¡Habla de pis! ¡Ponte los pies! O sea, y el vato así... Pero cogió, güey. Cogió, o sea, uno... Y uno en la cabeza jalándosela, güey. Te lo digo... Mapa trailero de antiguo. Pues, oye, es que hubo siempre... una gira... Perdóname, sí, tengo que decirlo. Se putea mucho al guerrero. Mi pero hubo una gira... que estaba yo... tallereando con tres compañeros y un cuarto compañero no estaba. Oye, ¿y el otro compañero? No, pues agarró algo. ¿Cuál? Pues la que estaba afuera de, platicando con él en el hotel. La que venía de y los tres están. No mames. Esa pinche vieja fea. No, el otro pinche vieja gorda, pinche vieja hedionda. Y yo estaba así escuchando todos sus argumentos. Yo les decía, va, pero el vato está echando pata y ustedes están aquí conmigo. O sea, en mi libro, este señor gana. Ganó. Claro. Y ya después regresó bien contento. ¿Cómo te fue? Ah, me aguantó con nada. Yo sí digo. Es que neta, todos necesitamos ese amigo. No, no, espérate. Todo mundo guerreríamos alguna vez, güey. Claro, ¿a poco no, güey? Sí. ¿A poco no guerrereaste, güey? ¿Tú guerrereaste alguna vez, güey? Me decían el rencoroso, güey. Compadre, no perdonaba. Bien. Compadre, todos guerrereamos, güey. Al chile, no, si nunca guerrereaste, güey, fracasaste como hombre. Ahora, tipo, ¿hay término de mujer para eso, Yami? O sea, sí. Si tu amiga está ligando con uno y el compa está bien feo, ¿tú le haces el paro a la amiga? No. Pero no, si hay mujeres que sí. Es que sí hay, es elemental, lo que estoy alegando, loco. Es que creo que es un sector específico de chavas, como que... A ver, pero espérate, una mujer que, digamos, esté bonito o así, y que vaya a hacerle un paro a una amiga con un vato que no sea agradable, no se va a echar un vato no agradable por hacer el paro a la niña. O sea, si se lo va a echar es porque el vato, disculpe que lo diga... Es que yo he visto mujeres tan bonitas... que hacen lo que sea por una botella. Es lo que te digo, sí. Tiene que haber un... O sea, o por algo. Un premio o algo. Molestar, definamos, ¿no?, lo que sea.
No, botella y que... ¿Cómo? Hablando de qué quieres sacar o del vato. Sí, ajá, o sea, dices, lo que sea por una botella. No, tiene que haber, tiene que haber un vato feo, un vato intenso, un vato... Unos besillos. Correísimo. O una chupadilla. Hasta o por un... Pero no, se, no, pero no se lo va a dar un vato que no. Es que por diferente. Definirlo, lo que sea. Pues es que está bien fácil, pues nomás le hablas bonito. Sí, pero es que... En los, no, yo creo que se da más en los hombres. Y es muy básico tener al amigo Aquaman, el que se echa cualquier monstruo marino y uno que otro marisco. Sí, pero o sea, ¿por qué? Es que ese güey quiere solamente sexo. La morra no. Las morras, si no va ahí. ¿Pero por qué? No. Porque casi siempre, entre el grupo de morras que está la gachilla o la. Pero la normalmente es la que controla, güey. No, ya vámonos. Está bien gacho. Y ahí van todas las chidas con ella, güey. Si alguien... Yo sí quiero subir, pero mi amiga no quiere subir. Déjala ya, güey. Pon una tacharola y que se ponga a mencionar. Digo, varios comediantes han hecho monólogo de eso. Y siempre me ha dado morbo. Si las mujeres, las siete mujeres que están viendo la transmisión. Ahí estaba. Los vatos han guerrereado por hacerle un paro a un compa. Sí. Estoy seguro que las mujeres también. Pero no pueden negar que el vato también guerrerea. Cuando ahí está, como de que caigo su pinche madre, ando lo que sea. En mujeres también han hecho el carnal. Chingue su madre, el que sea. No, carnal, al chile nunca. A lo mejor nunca, en una espérame. Situación de despecho. Oye. Pues me pregunta a mujeres, okay. Perra. Pues está contestando ella. Nunca te ha tocado que tú digas, esta ruca está guerrereando conmigo. Al chile, güey. Que sí, digan, al chile, güey, este es un quesote. Pensé que nunca me lo iba a comer. Sí lo piensas, pero dices, ¿y para qué chingas me voy a quejar? Jamás. Sí, no. Lo que yo estoy alegando un poco, güey, es de que la muchacha ahora, güey, que está bien buena, güey, que está bien guapa, se porta toda madre, güey. Antes era al revés, güey. Ahora no, güey. Ahora tú ves la muchacha, no se queja de nada. Y esa ruca, para que veas que sí la cosa, ¿no? O sea, tú la ves y dices, ah, esa ruca sí. Pues, pero bueno, así es como ahora está, güey. Ahora ya hay otras muchachas que se quejan, güey. Dices que por situación de despecho. Es que tú preguntaste que si... ¿Cómo fue tu pregunta? Ahí te va. El hombre es cachondo. Entonces hay veces que dices, no cayó nada. Lo que sea. La que sea. O sea, ya son, como dice mi compadre, ya son las 3 de la mañana. Métete al busto. Y empiezas a ver así la fea y como diciendo... Ya con un 6. Sí, o sea, va a pasar. ¿Por qué? Porque el vato anda ansioso. Entre mujeres también pasa que una amiga te diga, güey, me cogí un güey horrendo, pero ya no aguantaba yo las ganas. No, es que no es más, no es por ganas, no es porque le traigas ganas a un güey... No, por ganas tuyas de que el que sea. ¿Alguna amiga tuya sí guerrera? No, te digo que es más como por... Ah, este güey se fue con otra y se me cruzó este pendejo que estaba intenso. Normalmente... Pues, oye, nomás para como... Benditos sean, suertudos. Espérate, sí, pero... Se me, a mí me ajá, pero no, caso, no pero por son, como que... Ay, ando cachando. Tiene que ser un güey que ella conozca. Por ejemplo, me ha tocado chavas que... Espera, en este aspecto. Yo me ha tocado. No. Este cabrón fue mi infiel y ando resentido. Tiene que ser, no se va a ver con un pinche gordo feo prieto, no saben eso. O sea, van a ver uno que más o menos les guste o ya lo han visto, ya habían platicado con él. Es donde abren la confianza. Yo te digo, yo por el lado, lo que a mí me pasó de experiencia y lo que he visto con amigos, yo soy una persona laica y este, ya, no tengo que le gustan las cosas. Pero like. Se llaman chingancitos, es que no lo quiero que lo tomen mal, chingacitos de dinero. Llega la morra guapa. Uno está no agradablemente y la morra te ve y no eres agradable para ella. Y de repente, vamos a poner el hombre X. Oiga, mija, ¿qué va a querer? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? No, nada. Tráigale un refresco a la niña. O sea, la chava. Lo veo un mi, claro. Saludos a mi compadre Josué. Don Twitter. Y luego, sí, el señor X. Y ahí está. Y luego de repente sacas 800 pesos. Y se los ponen así. Ten. 800. Espérame. No, espérame. Ahí para yo, ¿por qué a los agarro? No. Ahí para que se vaya. O mil. Vamos a hacer el 1,000. ¿Y qué completa con 1,000 pesos? No, pero espérame. Dices, ¿qué completa con 1,000 pesos? Fíjate cómo vienen los chingazos. Eso me lo dijo un vato. Claro. Y lo vi, señorías, porque lo quiero hacer en monólogo. Le dices, ¿ya se van? Sí. ¿Tiene Uber? Obviamente. No, yo no uso Uber, la chica. Pida Uber y páguelo, decía mi camarada, páguelo en efectivo. Y ahí van mis pesos. Pero señor, es mucho. Y el Uber me cobra 2.50 en la casa. Ahí para que tenga más Uber durante toda la semana. Es que te digo, es un perfil entonces, bien específico. Sí, entonces tiras otro ya. Okay. Y luego decía mi camarada,
Y la chava, ay, quiero una bufanda. Es una bebida. Pues trae. No, y le dije, te vas a poner. Te la pongo de bufanda. Y dices, oye, pues tráete la hipnótica, la botella completa y con booze ahí para que la niña se haga más. Y yo, ay, hijo de tu madre, me le cae viendo. Cabrón, por acá, es cabrón. Es cara esa botella. No, pero ya ahí, escalas. Ahí sí. Y luego de repente que la florecita y la chingada así. Entonces, todas las jodidas con una flor. Y de repente le dice al vato, tráemelas todas, güey. Pónselas ahí a la señorita. Pero lo que no me la molesten, llévala al baño. Llévala al baño. Decía el vato, llévala al baño. ¿A los meseros? A los meseros. Llévala al baño. Acompáñale. Que hasta... O sea, pagaba hasta guaruras. A guaruras. Sí, entonces, ¿y qué canción? ¿Qué canción le ponía a la dama? No, ¿cómo qué canción? No, o sea, no, de repente pides, oye, alguna canción para... Sí, de repente, oye, ay, es que le han puesto de Peso Pluma, tan, 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 ay, ya va a cambiar, oh, nomás, más para que sepa. Y de repente el DJ, esto va para mi amigo, el señor X. Sí, sí, compadre, te estoy diciendo, güey, pero se llama chingacito de acá. Y vas doblando el bistecito, vas doblando el, al principio, ay, no, qué es, y de repente ya digo, ay, usted es que es bien buena gente. Que ya... Y yo, hijo de tu chingada madre, ¿no? No, bro, sí, sí, hijo de tu chingada madre, ¿cómo le...? Pero... ¿Cómo fue ablandando la carne? Okay. ¿Y dónde termina la carne? Ah, no, ya después pues, el vato haga lo que quiera. Yo agarré mi... En el asador. Yo mi camioneta me fui a ver. Lo que le estés dando para tomar también, sí, ¿no? Sí, marala poquito y... Si le das una michelada, una licuachela, pues obviamente no va a pasar una nada. Licuachela. Pero si empiezas... yo veía a sus güeyes. Fíjate que a mí me pasó una vez. Rico. Una vez que un camarada me dijo, güey, voy a salir con mi ruca el fin de semana y va a llevar una amiga, me hace un paro. Ándale, a ver. Cuéntame. Y le dije yo, sí, güey, nada más que si está bien feo voy a decir que me duele la panza y me voy a ir. ¿Sí? Llegamos, llegó una vieja, un forrote, güey. Y se la vieja, me duele un chico en la panza y se fue, güey. Yo al chile, yo sí fui entretener gordas, güey. O sea, o feas. ¿Tú también? No tenía pedo, o yo sea. Yo también. Y, sí, yo aquí cotorreo. Y me la pasé muy bien, gusto, y me hicieron mi sanguchito en la sanguchera el otro día. Fíjate, a ver qué dicen las mujeres. Miriam de Yanira nada más se ríe. Linda Moon dice, a mí una amiga me intentó ponerme digo en su chavo y dije, no, gracias. Ana Victoria, a veces nos toca guerrerear. O sea, sí guerrerean. Sinceras. Imagínate que te toca el típico gordillo que contacto. Sale en TikTok que todo apretado y que baile y baile y baile las morras. Ahí te va, dice Alejandro de Cotri. Puede ser por depresión. Que te abandonaron y alguien te dice que estás bonita y caes. Tomen nota, señores. Y ahí es cuando empiezas una relación con un feo que no te gusta. Oh. Nada ahora más también te aburriste. Se lo digo a las mujeres ya más grandes. Gaby, Dios están... te bendiga. Se me hace que la agarré bien deprimida. También quería suicidar, güey. Y conociste la vida, chiquilla. No, también ahorita las mujeres más grandes, que ya son de arriba de los 30, 35 y que están solteras, también no quiéranse un chingo, güey. Porque hay mucho vato que, o sea, se te acerca el vato divorciado, tres niños, y vive todavía con su mamá, y tirándote cotorreo, mi amor. Saliste del pozo y ahora sí vas en la pinche sub y baja de eso también pasa cuando está guapo. ¿Sí? Por ejemplo, que las morras se van de que, ah, es que está bien guapo. Está bien guapo y tiene tres niños. Está jodido, sí. Está pendejo. Y te dice el vato. Los heteros. ¿Qué onda, güey? Al chile, no, dijeron guapo, dijeron guapo. No, el vato dice. Dijeron guapo, dijeron guapo. Soy gerente de este restaurante. Digo que los heteros y de voladas altas. Yo estoy fumando, mira. Sí. No, y te dicen, soy gerente de este del restaurante de San Pedro. IRP. Puro pedo, ¿no? RP, sí, jalaba de lavando en Taxa, la empresa que lava baños. Y ahí jala el güey, pero la mujer cae muy fácil en ese aspecto cuando anda resentida. Yo siempre dije, Disneylandia son los table dance. Al gordo le dicen flaco, le dicen que estás fornudito, que estás guapo. Carnal, es que sabes que chale, sean las ruleteras, güey, te hacen sentir bien. Al chile a veces las muchachas, güey, olvídate de qué se dedique, a qué trabaja el vato, güey. Si el vato tiene buena ñonga, ahí van a estar, güey, también, güey. ¿Y cómo saben si tiene buena ñonga? Pues, es que es el pedo. Ellas, las muchachas, hay que probarlo, wey, primero. O sea, le gusta la ñonga del vato y así el vato sea un pinche garrapastroso, güey, ahí va a estar. Loca. Será como en hombres que dicen, este güey anda enculado, o sea, se enamoró de la morra físicamente, compa, las mujeres también. Sí, compadre. Eso explicaría mucho de... Perdónenme, mujeres, con todo respeto. Yo sé que es muy común que dicen, el vato está bien pendejo y los hombres no sé qué, y chido. Pero he conocido, leído y visto en video miles de historias de terror de viejas que andan con güeyes que no valen madre. ¿Qué dices tú? Pero si hasta lo mantienes. A lo mejor, como yo, dices tú, hace buenas chambas. No. La neta, no hace buenas chambas. Ni, bueno, ni siquiera buena chamba. Una amiga decía que la tiene de chocolate. Ya, güey, o sea, ya. Sí. Ay, mi hijo, una amiga decía, la tiene de chocolate. Le gustaba mucho el chocolate ahí. Pero mira, a mí, bueno, te voy a decir una cosa. Es que hay muchas hecho, cosas. Yo no me voy a dejar ir por. Digo, no porque les voy a decir, bicho vato. Digo, es que a mí este tema ni tenía que ver. Señor X. Pero por la ñonga.
Sí, yo creo que a la mujer, hay mucho tipo de mujer como la puedes conquistar. O sea, la mujer, alguna mujer que sí, oye, este güey está bien aquí en cabrón y me hace un jalezote. Hay otras que... que la labia. La traes, o sea, ese, y no, hombre, o sea, le vale más la yo, es que este cabrón... O por qué andas con él, es que me trata bien mal. Bueno, y otra es de que diferencia y de... O sea, hay mujeres así que, oye, no les hablas y está el vato, el tóxico, y es que me mama que está el pinche güey chingándome la madre, o sea... No, vayan y chéquense, vayan. Hay chéquense. Cada mujer diferente, güey. Ser feliz es no bien todas, bonito. Sí, o sea, no todas es de... Prueban la ñonga y todo, y dices, sí, está chido, pero hay otras que dicen, ah, güey, me lastima y le decía... Algo más que decir, señor. Nada más ahí a redes sociales para que me sigan ahí en... en YouTube, Cristian Mesa Oficial, en mi página de YouTube, el Cris-Mesa en Instagram. Ahí estamos. Ahí está para que me sigan. Los malos tienen que correr. Ahí están las redes sociales de este señor Cristian Mesa. No se lo pierdan en ningún lado. Saludos a Rubi Cano, que si le mandamos un beso a la familia Chisme Perris, que van a ir a vernos el sábado en Veracruz. Me pagaron el boleto y el meet and greet por mi cumpleaños. Qué bonito cuando se hacen comunidades y que se estén apoyando. Muchísimas gracias por hacer eso, Rubi, y a toda tu familia. Un beso enorme y allá nos vemos en Veracruz. Ramos, Iván, Franco, ¿cuál de las impresiones que hace la mole te gusta más? A mí las de Redneck. Híjole. Es que mi compadre, yo soy muy fan tuyo, compadre. A todo lo que haces, la neta, me parece sumamente menos gracioso. Pero el redneck sí es especial. El del tío Peco. El tío Peco. Saludos al panelón y Checo, dice Manuel García. Franco, mándame un señor Escamilla. Señor Escamilla. Saúl Rodríguez, que el licenciado Cristian Mesa le mande un poema a mi novia Geraldine, que anda enojada porque la semana pasada no dije su nombre. Geraldine, no te enojes con tu hombre, porque en la noche te va a hacer atole con el dedo. Ángel Dávila, buenas noches. ¿Han pensado en buscar un Margarito Hasbula para reclutar al squad? No me deja Gaby tener enanos. Adalberto Arellano, buenas noches. Panelón, pido un consejo de ustedes. Estamos creando la escena de comedia en español en Phoenix, Arizona. ¿Cuál es la mejor manera de crecer si a veces solo soy calcio, yo? Jugar básquet. Toda proteína. ¿Te acuerdas del Credilac? Te voy a decir algo, hermano. El cómo hacer crecer una escena es algo que toma décadas. Ok, o sea, la banda luego dice, vamos a armar un grupo, un colectivo de comedia, y creen que al año, los dos años, la van a estar reventando. No, señor. Por ejemplo, plazas como Monterrey. Decir nombres. Si tú te pones a ver que, por ejemplo, Unicornio Azul tiene 30 y tantos años, Merequetengue tendrá sus 20 sin pedo, la Casa Oscar Burgos otros 15. O sea, toma muchos años que una ciudad o que un sector poblacional se acostumbre a ver comedia. Entonces, si les toca ser pioneros, a lo mejor no les va a tocar cosechar todo, pero alguien tiene que abrir punta, ¿por qué no ustedes, no? Entonces, nada más paciencia. En mi punto de vista, digo, viniendo de ti, carnal, number one, digo, no por chuparte los dos, pero gracias. Uno que estamos acá taloneándole, yo creo que si te pones a ver lo que los otros están haciendo, vas a valer verga. O sea, es decir, te vas a amargar. Esa es la palabra. Ahí. Pongas a hacer comedia, siempre, ahorita los que veo mucho y me han hablado, de que, es que este güey porque pegó y yo no, este güey ya pegó y este yo no, ya valiste, empiezas ahí, sí. Ya valiste verga. O sea, dale tú y no te aseguro que en 20 años voy a... Pero pegar. Esos vatos que te dicen, este güey ya pegué y ya no, ¿qué hizo? Y luego, pues mira, trabajan así, y lo bueno, no lo hacen, también pendejos. Pues, a mí diciendo. Me mama la de, güey, si yo hiciera lo mismo, ¿por qué no lo haces? Hazlo tú, güey, ¿por qué no lo haces? ¿Qué, sí, ¿por qué así? Pega él? Yo también puedo decir pendejadas. Pues dígala. Dígalas, compadre. Saludos para Christopher Miranda. Saludos a Fernanda López. Ella y yo nos quedamos con ganas de poder ir a verte en un show. Es nuestro plan ir juntos. Pues pendientes de la página y los espero pronto en un show. Mole, ¿puedes mandarme saludo como director técnico argentino y Eric García? Sí, bueno, van a jugar con un 8 ofensivo, un 6 escondido y un 9. Un 9 falso. Un 9 mitómano. Rafael Ramírez, señor Franco, quiero hacer oficial que André Juvenal, el que hace las miniaturas, está soltero y dispuesto a conocer culitos en Aguascalientes. Atentamente el doctor hombre, Rafa. Hombre, pero, hombre, aunque sea de vato, chingue su madre. Señorita Yami Ruz, ¿preparó usted nota? Sí. ¿Qué bueno, vas a eructar, güey? Sí, pero me lo tragué. Ay, güey. Bueno. Ok. Hablando de que hay temporada de lluvias, justo en Guadalajara llovió, se hizo un desverguito y por las calles se vio un tinaco gigante flotando. ¿Cómo no?
que chocó con un... Ahí está el video. Chocó no tiene con audio, creo, no lo hacen de pedo. No, porque lo, como que lo grabaron con una rola de fondo, entonces... Ok, no, no, sin audio, sin audio. Chocó con un bus y estaba chocando con postes, con carros. Entonces, hay varias quejas de, pues, gente de Guadalajara que llegaron tarde porque estaba... El Tinaco. El Tinaco tenía un compromiso y se les atravesó. Él iba el seguro, no sé. Oye, sí, 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 sí causó iba a muchos problemitas. Los carros se le atravesaban a él, ¿va? Sí. Iba a Rotoplaza a firmar o algo así. Ahora, tiempo, ese Tinaco era de una tienda, se cayó en una casa. No decía, pero... Pues, es que no me la creo, pero según que era de una casa, es normal. Yo me topé un Tinaco pero, ahorita ahí en Paseo de la Fe, güey. Estaba chingándose una nieve. No. Te has topado. Lo hubieras guerrereado. Oye, pues eso llegó tarde, güey. ¿Por qué crees que llegó tarde? ¿Puede ser un Tinaco? Pero, perdón mi ignorancia, el Tinaco no va en el techo. Es lo que te digo, va en el techo, pero puede ser de esos Tinacos comunitarios que ponen en plazas, donde ya es que aquí pusieron cuando faltaba, llovió y porque está todo rayado. Es que ese Tinaco lo instaló Don Chuy. Entonces tú mandas ahí a pinche Don Chuy, güey, que no le pone los soportes. Que no es plomero, bases, no güey. Es plomero el vato. No es plomero. El vato le puso un tubo de PVC, güey, 2x2, así, güey. Y lo puso y pidió un pinche ironazo y se le cayó del techo a la verga, güey. Y, por ejemplo, ¿cuánto pesa y de qué está hecho? Ese está grande, ese no, es está de pesado. 20 litros, ¿no? Sí. Pero lo movía la huilla, así. A lo mejor estaba vacío. Y, por ejemplo, los videos que vi donde chocaban con él, pues no era como un choque fuerte, nada más se quedaba como unos minutos ahí pasmado el haciendo tráfico. Haciendo de pedo. Pero podía el carro fácilmente girarlo y se iba flotando. A ver, dice el Pantuflas, hubo un accidente más adelante y de ahí se cayó de un camión. Oh. Otro, Armando Vidaña, dice, no es Guadalajara, es en Baja California. Dice Guadalajara. Otro dice que es en Guadalajara. Lejos, yo, le creo el periódico. Creo que ya cruzó Tijuana. Yo va a cruzar. A lo mejor empezó en Guadalajara. Oye, yo me imagino que... ¿Ustedes? El Tinaco, pasó bola al Tinaco. El plomero que lo instaló. Sí, Guadalajara. Puso el flotador así mero abajo, güey. O sea, puso el flotador así mero abajo, güey. Y luego se llenaba así de agua y ya cortaba el agua, güey. Y ya nunca se llenó el pinche Tinaco. Oye, hay plomeros hijos de puta que como no subes tú el segundo al techo. Sí. Ya está. Nomás te lo pusieron ahí, 3,000 bolas. Y cuando sube el pinche Tinaco sin agua, no está conectado ni nada. Y te robó la antena del dish. Vive una familia de pitufos. La antena del dish. Hijos de no su... me acuerdo si fue en Sonora o en Sinaloa. Que vi un güey echándole bolsas de hielos a su Tinaco. Sonora, güey. Sonora. Sí. No, qué man, cabrón, güey. O sea, porque el agua que cae está caliente. Y dicen, pues échale hielos, güey, para que se aliviane. Sí, sí, sí. Mis respetos, qué pinche calor. Yo lo haría, yo para subir ahí, mejor agárrale el hielo, le metes a la regadera, juntas agua en un bote y ahí le echas el hielo y te vayas. Bueno, lo pones en el asiento. Como llave que se metía completo. Oye, yo me imagino que el vato abría el bote y luego le hacía los cubitos de hielo. Sí, güey. Le echaba hielo al azúcar y limonada y la verga. Chiculé. Están caros, ¿no? Uno de... Mira, un Tinaco de ese vuelo sí andan unos 20 bolas nuevos. Porque cuando pasó lo de los cortes, me acuerdo que consideraron comprar un Tinaco en la casa y fue que no. Sí, sí, ¿tienes Tinaco? Bien, cabrón, no. ¿No tienes Tinaco? Sí, es importante. Sí, sí. Yo le saludos a... No, que cuánto pesa. Al señor Rigo González, que me ayudó porque yo puse cisterna en la casa, que es su casa, y luego no jalaba. Y luego le abrí y le digo, que es que sí tiene agua, carnal. Y luego, a ver, chingada madre, voy. Y ya me dijo, no, es que el flotador, yo desde los 2 años no uso flotadores. Sí sé nadar bastante bien, güey. Ya no, me dijo pero que había que empujarlo. Flotador del Tinaco, puñetas, así que... Pues, yo cuando he sido plomero, güey. ¿Y lo arreglaron? ¿Eh? ¿Lo arreglaron? No sé, dice... Oye, carnal, ¿te has dado cuenta que estás bien salado tú para las reparaciones de la casa, va, güey? Siempre se te sale una mamada. No, más bien creo que Dios me dice, dale trabajo a más gente. Sí. Dios te dice, a más gente pendeja. Contrata a güeyes que no lo hagan bien. Sí. No, es que, a ver, yo siempre fui honesto con Gaby y le decía, yo soy ese tipo de hombre que le paga a un cabrón que sí sabe. O sea... Pero sabe lo mismo que tú, ¿eh? A veces. Le puedo pegar a la mamada e intentarlo. Ya lo hice una vez y jodí muchas cosas. Y dije, sale más caro. Y Franco, está dentro del Tinaco flotando. Y mira, esto es impulsar el capitalismo, güey. ¿Sabes qué? Lo peor del caso es que contratas un güey y está en chinga y lo... No, déjame, le hablo a alguien que sepa. Yo soy mecánico. Termino pegando la Gaby. No, cuando se acabó aquí el agua, los pinches Tinacos de 3 bolas se fueron a 6 y 7, güey. Carísimo. Pero no valía madre porque no había...
suficiente presión. Para subir presión. No, es que tú comprabas el tinaco y dije, ya chingué. No, llénalo. Hay que llénalo. Ya chingué. No, hay que comprar una bomba que suba agua y pinche bomba de 7 bolas, 8. No, vete a la verga, güey. Están como los que están en mini split ahorita, también cotizando. No, si estás vendiendo mini split. Ese güey te mira con desdén, güey. Sí. Así te mira soberbio. Pero deja que venga diciembre y ya verán, culos. Calefacciones. No, ahorita sabes quién en Monterrey, los de los paneles solares. Sí. Ahorita se están papeando. ¿Por qué? Sí. Porque como hay un chingo de luz por los climas de todos y bien caros. Mm. Pero que, ahí... Como unos que 40, 50 bolas. No, hombre. No, 100. No, supe uno de 100 y algo. Pues que dependiendo de cuántos. Lo menos. De las baterías. No, y luego cuestan, no pasó en bolas. Italia. Sí, lo de los que Italia. En Italia. Aquí no. Un comediante puso paneles solares. Y los de comisiones federales de electricidad todavía le dijeron, no, hombre, en 2 meses ya está listo. Ya van 6, güey, todavía no está el pedo, güey. Pinches recibos que le llegan, güey, de euros. Y ya habló el comediante, oigan, señores de comisiones, me dijeron 2 meses, ya van 6. No, no es posible. Ah, tostaré yo, pendejo, pues le estoy hablando y no. No, hombre, hoy queda. Y así ya van otros 2 meses, güey. Saludos a la comisión. Pobre Sergio Mejorado. Pobre Sergio Mejorado. Sí, hijos de puta. No, a mí me da risa porque ahorita están los paneles solares y tengo copa de que, pues, la verdad que quiere poner paneles, pero la casa es pequeña. Le dije, güey, se te va a tostar la casa. Se va a caer la casa, ¿no? Se está a tronar, güey, la verga. Ponle un pinche... Pues es que ya, mi casa de Infonavit, si pongo tinaco o si pongo paneles, se va a caer, güey, un pedazo, güey. No, pero carnal, ponle tinaco abajo. Es que ahora, carnal, ya la tecnología, ¿cómo ha avanzado, Franco, al Chile, güey? O sea, pues ahora, esa es la idea. Que ya vamos, ya, es ya, que vamos, no, ya no vamos a usar tanto el petróleo, güey. O sea, y ahora ya todo crees? Va a ser, pues menos, a lo mejor menos. Pero la energía que generan los paneles, una parte se la das a la comisión, ¿va? La vendes. Ellos como quiera te van a cobrar alguna parte, güey. Pero es que te va, aquí es donde a mí no me checa. Dicen, usen energía limpia. Ajá. Dices, va, pero todo lo que construiste para usar ese tipo de energía, usaste petróleo para construirlo. Es correcto. Es como un vato que ponía, yo tengo un carro eléctrico. Sí, puñeta, si compraste un generador, güey, que funciona en gasolina, güey. Y la pila está hecha de litio y no sé qué elementos que tienen niños africanos trabajando allá para sacarla. Y las partes del carro se fabricaron con petróleo, o sea, o usando algún derivado de, uh-huh, incluso hasta para echar a andar las máquinas que lo construyen. Sí, todavía no llegamos. De que tengas carro eléctrico no va a disminuir el consumo de petróleo en otras cosas. Pero andan. Ah, claro. Dios. Mamadores. Entonces no ayuda nada tener carro eléctrico. Yo era de los que yo pensaba y decía, pues bueno, pues a lo mejor ya no varo tanto en la gasolinera. Pues no, pero vas a gastar luz, güey. Sí. Nomás que no se te va a quedar el carro eléctrico sin electricidad entre la carretera Zacatecas-Morelia. ¿Sí? Ahí le voy más a los híbridos. que se acaba la pila y tienes gasolina. Sí, los híbridos más, sí. Se me hace más factible el híbrido, pero yo... Pues se puede escuchar ahí. El híbrido es que cuando se acaba la gasolina... Hasta cierta velocidad te da. Sí. O sea, si en una carretera te quedas sin gasolina, puedes ir a 48 horas, güey. O los de gas, ¿te acuerdas de las camionetas de gas que le cambiabas así con un botón clink? Ah, sí, ya usabas el gas, güey. ¿Sabes qué me cagó, güey? ¿Qué? Que cuando por fin me compré una camioneta, la malandra, sí, dejaron de usar gas, güey. Que chinguen a toda su madre, güey. Ya estaba, no, ya, Gaby, vamos a ser ricos, ya vamos a ahorrar un chingo. Y nada. No, el pinche, ese es el gas, pero ¿por qué la quitaron? ¿Estaba buena? ¿Era buena opción o no, güey? Yo el chile yo ignoro, pero cambiar la gas así para... Te fui conmigo a comprar los estos de butano, güey, chiquitos, güey, que íbamos a cargar allá por Nogalar, güey. Creo que sí. Ah, sí, güey, pero... Ah, pero tú... Fuera para el calentador, güey, sí, güey. Teníamos un calentador de esos de gas. Es que está bien cabrón porque hay taxistas que traen su tanquecito de gas y la madre... Vas, Es la novia, no seas mamón, güey. Y huele bien gacho ahí adentro, güey. Estás todo pinche mareado, güey. ¿Pero a poco todavía se puede con los taxis? Sí, güey, hay chingo de taxis. ¿Y el pedo les ponen? Sí, güey. Güey, si no gastan esos bicis caros, güey. Economizan más. Pero dicen que gasta menos. 20 pesos de con el gas. Ah, cabrón. Gasta menos, dicen. Dicen que en Mexicali por las lluvias escapó un cocodrilo del bosque. ¿Cuándo has visto cocodrilos en el bosque, puñetito? Había uno en Mexicali, güey. En el bosque de Mexicali, güey. Había uno en Veracruz, ¿no? Hace un cocodrilo. ¿Cocodrilo? A lo mejor un vergo. Aquí también. Y aquí. Hay varios cocodrilos. Vete para la carretera. En cualquier alberca. Esos son mojodrilos. Es un popodrilo. Mi fiesta.
¿Algo más que hacer, señor Chimpa? No, pues nada más. Síganme en las redes sociales. Cristian Mesa Oficial. Ahí en mi página de YouTube. Cristian Mesa Oficial. ¿Algo más que hacer? El Cris-Mesa en Instagram. Ahí me siguen para que sepan. Subí un video hoy a mi YouTube con mi niña. ¿Está bien o la cagué? Sí, está bien o no. Te lo pueden bajar, ¿no? Niña y la gente que te quiere la va a querer también. La gente ya sabe, van teniendo las dudas. Mira, no falta el cagapalos, pero él no tiene hijo. Pues yo sí. Digo entonces, que entonces ahí subí un video de mi niña. Gracias, nadie, Frank. Nadie se quiera parear con él. Sí, va, gracias. ¿No te lo baja YouTube por...? No, no, está bien. No, está bien, pero ahí está lo acabo de subir a mi canal de YouTube. Te paga la cara. Bueno, ¿dónde la seguimos, señorita Ruth? @ YamiRuthWTZ y pues... Es que siento que... ¿No les pasa que a veces sienten que tienen un moco y se ve? No, no se ve. Pero por más que lo sé que... Ok, está bien. @ YamiRuth con WTZ. ¿Sí? Nada. Ese moco es un grano. Ahí está el moco de Yami. No, pendejo. Saludos al moco de Yami. Se llama Héctor. ¿Héctor el moco? Héctor el moco. Sí. Mira, yo he enseñado mis mocos en TikTok. No pasa nada. Pero bueno, sí, @ Yami. Si yo enseño los mocos, me tumban en Instagram. Es diferente. Es que tus mocos salen de diferentes lados. Y cuando llueva, por favor, no se pongan pendejos. Porque aquí llueven tres gotas y se apendejan bastante. No, hay que hacer una pinche danza o aquí o algo. Tú, compadre, para que ya estuvieras, perro. Si alguien lo sabe, se dice. Llueve bien poquito y todo el mundo choca. Y más aquí. Que no voy a decir dónde, pero aquí algo, nos hace falta una tormentita aquí, al chile, güey. Cállate, yo sé que se va a descomponer, güey. La última se llamaba Alex, güey, o sea. Me tocó, a mí me tocó la Alex. Pero si nos hace falta, ¿no crees, güey, al chile que se llenen las presas? La presa de la boca sigue mal. Sí. Están cortándonos el agua o algo, ¿no? Es que pero a mí me dijo Samuel en sus redes sociales que ya no iba a haber problemas de agua. Eso no se va a acabar así. De aguachiles. ¿No? Oye, o de aguantar. A mí me dio cosa porque cuando fue el Alex estábamos jugando fútbol ahí en el Andrés Santa Catarina, un camarada en un sentido de esquina, güey, tiró y pinche balón que terminó ahí en las marraneras de Guadalupe. Y él en cadereita. Él también. Sí, el vato. El portero acabó en Guadalajara. Oye, ya se acabó el juego. Y mi carro dijo, no, ya se lo llevó. ¿En qué año fue el Alex? Se lo llevó al Alex. Checa el bar. Andábamos al pie del 2000. Peñón. ¿5 el Alex? 2010. Sí. Pues, y despuesito la H1N1. Ay, güey, bueno, es cierto. Tiempos aciagos. Te cuento una. Cuando estaba Barriques, que cayó la tormenta, hicimos una promoción que se llama el Table Tour. Hey. Y la era 9 ganadores de D99 con los Manriques irse en un tour en una limusina con 9 tableeras. En los okay. Nuevos tiempos. Entonces nos habla el vato. Hoy ya está la limusina fuera de multimedia. Estaba llueve. Si quieres, cancelamos. Y Morocco y yo de que se me hace que sí. Y donde abro la puerta así de la limusina, pinche diluvio. Así de, yo ya iba con el diálogo de niñas, ya vamos a terminar. Y que las veo todas en traje. Y dije, aquí las promociones se hacen al pie de la letra. Llueve, truena, relampague. Llueve, truena, relampague. Nos subimos a la... No, güey. Pero pudimos habernos muerto todos, güey. Pero no. Nomás donde la vi. No se va a hacer. Sí, la promoción se tiene que hacer. Pues no quisiste romperle el corazón a esas sí, niñas. Sí, no, y eran 9 ganadores. No, aparte ya venían preparados con traje de baño. Ya está. Nada más faltó uno, ¿no? De los 9 ganadores. Un güey no llegó. Un güey no llegó. Por las lluvias. Pero hubo un cabrón que llegó, ¿te acuerdas? Sí, un güey llegó y lo suplantó y luego le metió a la verga. El vato hasta parecía que venía nadando, cruzó el canal de Panamá y la chingada con Mochanoco y con el cuchillo entre los dientes y la madre. Pero ¿por qué iban hasta igual? Como que nunca había ido uno, güey. La promoción era para los ganadores, ni era para Morocco y para mí. No podemos. No, todos ustedes pueden estar ahí. Sí, pero sí, no podemos desgustar de las féminas, es ni correcto. Podemos. Y un compa de ahí, no voy a decir su nombre ni nada, digo, si sabe de esa historia, vas a ver. Entró y pensó, dijo, no, pues yo sí le entro ahí, pero a mí me la tienen que dar gratis, pero tú no eres para. A mí se me hace que ese güey ahogó el que iba a ir, güey. O sea, yo creo, pero no, güey. A la mera hora de que, todos gratis, gracias, el table tour. Muchas gracias, nomás, este señor sí se debe 4,000 pesos. Y con la chilitinina, ajá. Y le dije, cabrón, pues ahí anda agarrando nalgas y pidiendo tequila. Me acompañaron al cajero automático. Hace muchos años me acuerdo, no recuerdo en qué país, perdónenme, pero que un güey hizo una promoción de pagarle un trío a un señor. Que hace cuenta que yo le quiero hacer el paro a mi abuelo. Ok. Y le pagaron un trío y que se muere de un infarto. No. Antes de coger. O sea, ni siquiera en el palo. Fue tanta la como inversión. Que fue de que, hombre, sí. Y ahí el señor Morales pagar, no pagas.
Yo creo que lo de caballeros es pagar. Es pagar allá las damas. Yo sí quisiera pagarles un trío a cualquiera de ustedes que nos está viendo, pero con dos vatos, güey. Que el Eros quede enano, ¿me entiendes? Yo una vez, compadre, pero que parezcan samuráis, güey. Fíjate, ¿cómo somos los hombres? Bien raros y es más de sentimiento. Un día en una despedida soltero hace muchos años y muchas cosas. Y le digo a un camarada, compadre, mis respetos por ustedes, si ya se va a casar, antes de casarse, le voy a pagar un... Llegaron cuatro féminas, dije, le van a hacer la U, le van a hacer... Bueno, okay. Dije, usted, encuérdese, déjese las botas, agárrese el lavabo. Lo tiene ya, como espartano. ¡La U! La U. Ya tiene indicaciones las féminas de... Le van a hacer un lavado de cazuela, cambio de aceite, filtro, capuchones, todo. Chequeo, cheque ninja, le van a meter a la máquina electrónica. ¡Gratis! ¡Gratis! Le dije, nomás no se suelte, porque donde se suelte el lavabo... ¿Pero quién es el patrocinador, tú? Yo era el patrocinador, pero... ¿Qué bella persona? Pues yo le dije, porque sí, ya te vas a casar, compadre, va. Oye, no quiso, güey. No. Y traía ahorita la marcha chingada y todo. Le dije, güey, si hubiera llegado como un pinche toro al matrimonio, güey. Dije, esta morra ya son de Green Monkey. Dije, te graban. ¿No? Te van a engrasar el chango. Son de chango engrasado. De chango engrasado. Pero y cuando tienes esa oportunidad, yo creo que el hombre a veces se inhibe, se achica, dices claro. Tú, día cuatro. Y nomás es. Dejarte sí, le dije, miren, mana, cofre, mofle, oro. De todo, anillo. No, le van a hacer. Vaso compadre, era pimpéame la nave. Cualquier güey hubiera querido estar ahí. Y me dijeron, mamá, no te quites los zapatos, porque si traes los pies descalzos y te agarras de la baba, haces tierra. Pierdes tracción. Haces tierra. Te dan toques. Saludos para Alfredo Sánchez. Saludos para Uri Infante. Un saludo a mi compa Oscar Curiel, alias La Muerte. A la chula. Saludos a Oscar Toquerrock. Buenas noches a todos. Mole, tengo mis boletos para el Metropolitan. ¿Va a ver mi tangrit? Me imagino que sí, para los que están suscritos a Hermano de Leche. Perfecto. Sí. Saludos, Franco. Mi novia dice que solo me la pasa hablando de ti y que tú no me haces caso. Tu novia tiene razón, Arturo. Ponle más atención a ella. Ella te puede dar algo que yo no. Un hijo. Saludos a Kevin Sánchez. Saludos de la Mole, por favor. Hola, ¿cómo están, chavos? Carlos Pantoja. Franco, hoy es mi cumpleaños 22. ¿Puedo tener una felicitación de toda la mesa? Una, dos, tres. ¡Felicidades! Saludos a Thomas Wolf y Arreol. Muchísimas gracias. Saludos, el rifle. Gracias. Carlitos Morales. Otro. Franco, el rifle. Hoy es mi cumpleaños. No, es sin el Franco. Es rifle. Rifle. Así. ¡Oye, rifle! Y yo volteo. Pero ya ni Escamilla. Rifle, no, Escamilla. El rifle. Así. Saludos. Es su cumpleaños, Carlitos Morales. Que si Cholo lo saluda como árabe. ¿Cómo se llama? Carlitos. Carlitos. Chalunos, Carlitos. Es el árabe más raro y chino que he escuchado en mi vida. Pinche brújula en calamar. Saludos a Dariel Valverde, que se mole, y Franco le mandan un besaludo. Una, dos, tres. Ahí está. Saludos a todos. Franco, ¿ya supiste que Charles Martínez ya no hará más la voz de Mario Bros? Sí, supe hoy. Dicen por ahí que ahora Chris Pratt anda ahí levantando la mano. Por quemar la nota. La comentamos. Aldo Cabrera, ¿habrá meet and greet en el Comedy Festival? El de Chicago, octubre, ¿no? El Chicago. No sé, hermano, es que yo no organizo ese evento. Yo voy comprado. De hecho, ya me gasté la lana, güey. No valgo madre. Pero pues mira. Fueron vacaciones. Vacaciones. Chanclitas. Eduardo Ortiz, mi papá falleció el miércoles y era fan de la mesa. Mándenle un saludo. Saludos no sé, no pusiste el nombre de tu papá, pero bueno. Saludos a papá. Ahí se lo encargo. Mi papá le dice cómo está el pedo, no te apures. El cuervo es el de la derecha. No se crea, Yami, dice Francisco González. Ángel Juárez, pregunta: ¿película de Marvel favorita de cada uno? ¿Tu película favorita de Marvel? ¿Thor? ¿Cuál? Héctor. La 1. Señor Morocco. Los supercampeones, no sé cuál. De Marvel, güey. No sé. Ah, ok. Señor Silao Valadez. ¿Cuál es el Mr. Magnificent o cómo era el güey que hace magia y desmadre y medio? Doctor Strange. Ese, güey. Doctor Strange. ¿Cholo? Yo, la de Wolverine. Ok. Sí. La de los Watchers de Marvel, ¿eh? ¿Watchmen? La 1. Sí. ¿Los Watchmen? ¿Watchmen? Sí, Wolverine. ¿Es Marvel? ¿Es Marvel? No vea. Es DC Comics, perdóname. ¿Wolverine es de Marvel? Sí. Pero la 1. Yo estaría en Iron Man la 1 o Wolverine la que es que Logan. Me gustó. Logan es bonito. Está muy más, triste. Más real. Señor Vergastor también. ¿Cuál? La 1. Ok. Señor Choco Mejorado. Endgame. Me buenísimo. Me gustó un chingo ese personaje. Sí. Yo me emocioné mucho con Infinity War. Cuando la anunciaron, fue como... No, dijiste que no íbamos a hablar de películas. Nadie está hablando de películas. Solo dijeron cuál es la favorita.
Pero no estamos promocionando. Endgame es donde salen todos de... que todos se pelean cuando todos... Sí. Ese es Endgame. Sí, sí, sí. No, yo lloré cuando dijo... ¡Avengers! ¡Assemble! Oh. Pobrecita Gaby, porque dijo... Ni en la boda lloraste así, pero bueno. Nomás una pregunta. La escena donde el Thanos avienta a la hija... ¿Este es en Endgame? Gamora. Pero eso es Endgame. Es en Endgame, sí. Esa también, pinche... Es fuerte. Bien triste. Sí. Saludos al Soye Cock, mi nombre es Cristian Ortiz, hoy es mi cumpleaños, felicidades hermano. Ángel Pérez, saludos a mi esposa Eleniux y a mí, somos de Honduras y vivimos en Estados Unidos, nos conocemos desde el kinder, que si Checo les manda un sale. ¡Sale! Ulises M, que si Cristian me manda un besaludo. ¿Un qué? En el culo, ahí está. Por andar comiendo riata. César López, Cristian, mándale saludos a, aquí está, perdóname, a de ver, San Diego. Aquí. Cristian, mándale saludos a Abraham Melón. Abraham Melón, saludos desde San Diego, California. Ahí está. Saludos a Julio Salas y a su amigo Daniel Martínez, Abraham, que está cerca Melón de cumplir el sueño de alistarse a los Marinos. Abraham Melón. Es que lo leíste mal, pendejo. Abraham Melón. No lo entiendo, güey. Es Abraham Melo. ¿Qué dice? Abraham Melón. Ahí no dice Melón. Ah, no mames, Melano. Ahí está. Nada, madre, una disculpa. Saludos al J. Las Fox. Al ser fiel fan de la comedia, un gol al comediante con síndrome de Tourette en LOL Colombia. Está difícil no reír. ¿Quién es el? Déjeme quieto. Un saludo a mi compadre. Franco, ¿cuándo vuelves a León, Guanajuato? Acabo de ir, puñetas. Mauricio Lango. Mándame un saludo a la mole bien belicoso, Ángel Juárez. La privada, la verdad. Ben García. Franco, ¿vas a abrir otra fecha en Puerto Vallarta? No sé, creo que no. De hecho, creo que nada más son dos, no te quiero echar mentiras, no, checa la página. Dos y sold out. No, dos y sold out, nomás hay. Que por cierto, tengo que anunciarles unas fechas porque vamos a estar próximamente en el Estado de México. Tenemos primero Toluca, se abre nueva función, ya las de las 9, gracias a Dios se llenó. Entonces tenemos función a las 6:30 en el Teatro Morelos, boletos en taquilla y por ticketpro.com.mx, perdón. Jueves 7 de septiembre nos vemos en Toluca. Ah, la altura va a pegar machín. De ahí nos vamos a Tlalnepantla, Estado de México, el domingo 12 de noviembre a las 9:30 de la noche en el Teatro Gran Recinto, boletos en arema.mx. También tengo que anunciar la fecha de Ciudad Neza, ya se llenó la de las 9, abriremos función a las 6:30 en el Auditorio Alfredo del Mazo, boletos en arema.mx, gracias a la gente de Neza que no nos deja morir. Anywho, ¡ah! ¡También, pendejo! Copa Cantera, la cuna del freestyle, este próximo sábado 30 de septiembre. Nos vemos porque es una competencia de rango oro. Ya tenemos a los clasificados y tendremos la batalla de exhibición Enciclopedia versus Piezas. Así es. De España, ¿no? De España viene Piezas y Enciclopedia, pues es venezolano. Y en noviembre sale nueva rolita con él. Ahí está, boletos por Ticketmaster y en taquillas del foro Teams. No se quede fuera de este evento. Ahí vamos a estar, obviamente, un servidor. Estaré hosteando el evento o de jurado. Aún no lo decido. Es que cuando ya eres freestyler profesional, ya te das esos lujos. Pero ya les puedo decir quién será nuestro jurado calificador. Estará el señor Ari Carrillo, que es el actual campeón de Copa Cantera. Estará mi gemelo malvado, el señor RC. Y estará también Raptor como jurados, así que tenemos jurados de alto pedo, internacionales, gente chingona, no se lo pierdan, 30 de septiembre, ahí nos vemos en el foro Teams. Señor Poncho Treviño, ¿preparó usted nota? No. ¡Ah, el momento de... los ponchistes! Oye, una señora que se iba de cacería todos los días en la mañana. ¿Esta no es tuya? No, por acá. Es que acá tengo los chistes. ¿Qué es lo peor, la ignorancia o la indiferencia? No sé ni me importa. Sí, no, sí, es tuya. Sí, pero acá está. Ah, ok, bueno. Ese es para que te los aprendas tú. Y ah, muchas gracias. Qué noble. Te estoy pasando unos muy buenos. El nuevo show 2024 para Franco Escamilla se llama Nuevos Chistes de Franco. Ok, así se llama. Francómico. Franco. Oye, una señora que se iba de cacería todos los días en la mañana, se iba con dos vatos más. Uh-huh. Todos los días cazaba de 20. A 30 conejos diarios. Y los vatos nada. Al segundo día igual, 20, 30 conejos. Y los vatos ya bien cagados. Oiga, ¿por cómo le hace usted? Dijo, mira, yo en la mañana le bajo los pantalones a mi esposo. Le bajo el boxer. Y si esa madre está para la derecha, yo apunto para la derecha. Y pum, me traigo los conejos. Y si esa madre está para la izquierda, apunto para la izquierda y pum.
Que tiene mato sentido que la riata busque el conejo. Okay. Sí. Y le dice el vato, oiga, ¿y si está para arriba? Dijo, ¿de pendeja vengo? No, hay que aprovechar. Porque puede coger, y a mí, ¿por qué puede coger? Un viejito compró un abanico de pedestal. Estaba sentado en su mecedor con su abanico de pedestal a toda madre y le dieron ganas de mear. Se para a mear. Y la viejita de curiosa le pica el botón de arriba y el abanico empieza a hacer esto. Uh-huh. Oye, regresa el viejito bien cagado. ¡Chingada madre, hombre! ¿Quién me chingó el pinche abanico? ¿Fuiste tú, ah, cabrona? Dijo, no, es que te anda buscando. Oye, le dice, compadre, desde hace tiempo me hice piedrero. Dijo, ah, chinga, ¿cómo, compadre? Es que a mi vieja ya le da mucha hueva a limpiar los frijoles. Son frijoles pandilleros. ¿Tú sabes cómo hacer pendejo a 7 personas, dejarlos con la duda? Sí. ¿Cómo? Así, como ustedes. Cristian Mesa con la asistencia. ¿Cómo? ¿En qué se parece una la vaca a una casa? ¿Perdón? ¿En qué se parece la vaca a una casa? ¿En qué? Que la vaca da leche. ¿Y la casa? Techo. Le dice un vato, mi amor, no me puedo casar contigo porque mi familia me lo está impidiendo. Dijo, ¿quiénes son ellos? Dijo, mi esposa, mis hijos. Oye, estaba un viejito en la calle, pasó una vieja bien buena. Dijo, ay, chiquita, mi amor, ay, te lo quiero leer. Dijo, baboso, dijo, así pensé que lo traías. Mi nombre es Poncho Treviño, me pueden buscar en redes sociales como Poncho Treviño, en Instagram estoy como Poncho-comediante. Este sí. Jueves estoy en el Unicornio Azul 1 a las 10:30. El jueves. Y el viernes voy a andar con el señor Franco Escamilla en Veracruz. Ah, sí, es cierto. Nos vemos en Boca del Río y en Orizaba, ¿verdad? Sí. Oye, ¿en qué se parece una llanta a un chupón? ¿En qué? En que la llanta da vueltas del chupón de fierro. ¿Tú sabes en qué se parece un pulpo a una silla? ¿En qué? En que el pulpo tiene tentáculos. ¿Y la silla? Tentáculos. Bien. ¿Tú sabes en qué se parece un avión a un encendedor? ¿En qué? El que el avión tiene torpedos. ¿El avión tiene torpedos? No es cierto, era submarino. Era submarino, güey. Okay. ¿Qué se parece un submarino a un encendedor? ¿En qué? En que el submarino tiene torpedos, güey. Ok. ¿Y el encendedor? Me echas en la punta. Oye, ¿en qué se parece una persona que nació en el Congo a una persona que nació en Washington? ¿En qué? ¿En qué? En que la que nació en el Congo come frijoles. ¿Y el de Washington? Puro chicken. Puro pollito. Puro chicken nuggets. ¿En qué se parece una cama a un elefante? ¿En qué? ¿En que la cama es para que duermas? ¿Y el elefante? Para que duermo. ¡Micro! ¡Micro! Oye, yo dejé ahí ese de 200. No. Te dimos feria, güey. ¿Me debes 10? ¿En qué se parece un vato drogado con cocaína a las 5 de la mañana en sábado a Corea? ¿En qué? En la boca. Que están bien chuecos a la chingada. No te creas, Corea, estás jugando. Tú no te metes droga. ¿En qué se parece, Chris? Una libreta y una pistola. ¿En que la pistola avienta balas? No. ¿En qué? En que la libreta tiene hojas. ¿Y la pistola? ¡Te la comes! ¿Qué me has dicho? Y la pistola aquí está. Bueno, vámonos de volada porque estamos de hueva. Señor Moroco Palacios. Así es, sí, rifle, pero... Gracias. Usted me cae bien. Bueno, pues está, es que era la que comentó hace ratito la persona. Bueno. Pero ya, digo, alárgala. Charles Martinet, que deja de ser la voz de Mario, que empezó desde el Nintendo 64. Antes, ¿no? Sí, háblele a Memo Hierro después. Sí, bueno, pero, él. Y pero también ya no solamente Mario se queda sin voz, sino más personajes, porque él hacía voces de más personajes que Mario. A tu cola. Se parece al Checo de joven. A tu culo. A tu cola, dice Checo.
Pero este Chibuelito, Mario. Chibuelito. Bueno, no sé si Charles, saludarlo o tirar a gol, güey. Charles mejorado. Digo, Charles Martinet dice que lo, ya va a ser embajador de Mario. Okay. En otras cosas, que no se queda sin chamba, bueno, al final de cuentas, que va a estar así embajador de Mario. Es que también, ¿no?, ya estaba complicado con él porque ya estaban grabando, haciendo el doblaje y sabe, ¡It's a me, Mario! Ya, o sea, y ya, obviamente ya le cambia. Ya escuchaba. No, tanto. ¿Es soy yo? It's según me, yo, Mario. Es en japonés. ¿Y por qué si era italiano? ¿No era italiano? Pero lo inventaron los japoneses. Ah, no mames, pero Mario, ¿de dónde era? De Italia, era italiano. Era italiano-americano. Se supone que eran fontaneros. Sí, fontaneros. Italoamericanos. Porque viene de Nueva York. ¿Y qué significa It's Annie? It's a me. Soy yo, claro, Mario. Soy yo. It's a me. Como soy yo. Soy no yo, sé, ¿verdad?, si era en inglés, soy, pero ahí salió un video después que decían que está en japonés. Ah, mames. Pero que no me sé el significado de la palabra, pero... Ahora, Mario viene desde Donkey Kong, ¿no?, ya por los 80s. Sí. O sea, fue el primer juego de Donkey Kong. Y también Donkey fue japonés. Kong. O sea, dijo, es que... Sí, es de ellos. Sí, es mismo, que es de la misma, de los mismos que hizo Mario, Donkey Kong, ya, incluso, bueno, pero no tenía voz. No tenían voz en aquellos estilos. ¿Quién hizo el doblaje de la peli? Fue otra persona. Ahí también ya pensó, ¿no?, que fue otra persona. Es decir, no. En Mario Bros. La película fue... Sí. Pero la voz de Mario Bros., yo que yo sepa, empezó en el Nintendo 64 a hablar, ¿no? Cuando salía... Sí. Que era un mundo así como ya de... Sí, en el... ¿Y es este señor? En ese, y, sí, decía, sí, era el señor. Era de... Sí, pero nomás decía, here we go. Sí, it's a partir del Nintendo 64 en el videojuego es cuando tuvo voz de voz, la que verga. También hacía voz de Wario y de Montañez. De Montañez. Y de otros personajes, ¿no? Y ahí es donde estamos. Perdona, me dice Anastasio, gran nombre, que significa super en inglés. Como ese prefijo, itsu, itza, no sé. Y está diciendo Super Mario. Ah. No está diciendo it's a me, o sea, soy yo. Porque también decían que era como medio racista que un italiano hablara así como, es yo, ¿no? O sea, ¿sí, sí me explico? No, racista que decía, pero no sé, no sé, ¿verdad?, si sea en inglés y así era, o si realmente es el término super en japonés, no lo sé. También puede ser indurbana, si alguien se la sabe, chingón. Y es que también además va a salir Super Mario Bros. Wonder, y se va a traer diferentes ya idiomas. Ya pasó. Pegaste el mero huevo. Pues ahí la apunté, güey. Que también va a tener otros en otros idiomas en el Super Mario Wonder, por eso están buscando otros. Pues no dice, aquí pero en español va a tener... no dice quién pudiera ser. No dice todavía la nota, y ya sacaron un comunicado que donde pues le agradecen y todo, pero que él va no queda fuera en sí de todo lo que es Nintendo, sino va a ser embajador de Mario, pero si no ya están buscando diferentes voces, van diferentes idiomas también. Imagínate en bélico. Soy Mario, a la verga. ¿Qué onda, compadre? Soy Mario, culero. Sí, no, vale. Machinado. Yo se la saben, hijo de su puta madre. Pues cámara, aquí está el Mario. Cámara, el Mario acá con todo. Soy yo, Mario, y cállense con los celulares y con las carteras. Sí, Chris Pratt fue el de la película de ¿cuál fue el primer Mario Bros que jugaste? El primer Mario Bros, el de Atari. Sí, de la bolita en medio. Sí, que va, que van bajando los pinches tortuguitas y le pegas a la base y tienes que te mamaste. ¿Sí? A ver, ¿ya me has jugado Mario Bros alguno? Sí. ¿Cuál fue el primero que jugaste? El primero que jugué fue... Era el de Mario Bautista. Fue uno, no. Mario Aguilar. Creo que fue el Mario Party, que ahí que conocí a Mario. Okay. Y luego jugué, tenía un Xbox del negro. Okay. Que ya traía emuladores. Y venía, ajá. Y jugué todos esos, el 64. ¿Y el de el de Nintendo? El Mario primero. Kart, sí, el primero. También. Ese fue donde jugué Mario. El que hacías un chingo de vidas con la tortuga. Ese era el uno. Ese era el uno. Y el último que jugué fue el Odyssey. ¿Fue la qué? Odyssey. El último que jugué fue el Odyssey. ¿No tiene camioneta de la Honda? ¿Está chido? ¿Y dónde lo jugué? Ok. Es que ya ni jugué. Está muy plano, muy. ¿Tú, Cholo? Digo, estoy preguntando a los más jóvenes. Los demás jugamos todos los Marios. Sí. No, yo jugué nomás el uno, güey, el de la tortuguita. No, el de Nintendo normal. Donkey Kong fue el primero. Okay. Fue el primero que jugué, ya después ya Mario. Sí, pues igual también Donkey Kong, pero ya Mario solo era ese. ¿Tú, Chamán, el primer Mario que jugaste? El de Nintendo. El uno. El Mario Bros. El uno, sí. ¿Cuántos tienes, güey? ¿Yo? ¿35, cabrón? ¿Tú has tocado el Atari, no? No jugué Atari, güey. Ah. En aquel entonces no nos alcanzaba. Sí. No, pues, yo jugué Atari en la adolescencia, ¿no? Nomás. Sí, era el que la traía y le picaba al botón rojo. Pero la traía el botón rojo. Es que la neta estaba con madre, ¿no? Ese también es de Atari. Digo, no tenía Atari, pero... Es que ya el madrazo fue el Super Mario. Super Mario, Nintendo, y yo topé en el 64. Ya que era de que si ya seguías jugando, hubo una etapa de que pinche vato.
niño, de que en aquel entonces la carrilla, de que ya tienes que jugar Mortal Kombat, que salga sangre. Ah, sí, okay. El Killer Instinct, no el Mario. Yo nunca jugué el Street Fighter de Super Nintendo ni el de 64. Yo sí lo jugué. Super Nintendo está bien chido. Yo nunca jugué Mortal Kombat, güey, no me gustaba. A mí me mamaba porque yo lo jugaba en las maquinitas de la, así de las tiendas. El Kino Fighter estaría la mamá. Es que ya era diferente. Sí, el Kino Fighter, pero el Mortal Kombat nunca me entró. Es que, ¿sabes qué pasa, Cholo? Tú estás muy joven, pero veníamos del Street Fighter. Ajá, el 2. Para que se den una idea, el 1 eran 3 botones. Y cuando sale el Street Fighter 2, de 6 botones, chingo de personajes y la madre, todos nos volvimos locos. Pero el Mortal Kombat tenía una tecnología que se veían muy reales los monos. Es que realmente eran los monos reales. ¿Te acuerdas? Hubo uno anterior que se llamaba Pit Fighter, si mal no estoy. De Sega. Que era, no, era de Atari, pero era de las maquinitas que peleaban como en unas bodegas y había raza alrededor. Que si ganabas, te ponían dinero y iba en un pinche montacargas, eso de la plataforma con el dinero. Pero te agarraban a madrazos y los monos estaban bien tiesos, pero porque eran monos reales. Y si caías ahí donde estaba la raza, de repente tenía un cabrón que te apuñalaba, güey. Ah, cabrón. Estaba con madre, güey. Sí. Bueno, pero según yo, ¿verdad? Digo, yo no conocí ese. Pero lo que le mamó tanto a la banda es, uno, se vean súper reales, y dos, era bien sanguinario. Sí. Porque el Street Fighter era medio tierno. Sí. O sea, se veía sangre de repente así tantita, y el... Pues es que la sangre era ya cuando te madreaban y que... Ajá. Se, porque el fatal, es que el Fatality, el Fatality era la mamada. Sí, güey, los Fatalities, güey. Sacaban el corazón y la chingada. Tenías que hacer una... Sí, una serie de movimientos ahí con los botones para el Fatality, ¿no? Que era el Sub-Zero, te arrancaba la chopa con todo y la columna, ¿no? Simón. Sí. El Scorpio era de que se quitaba la máscara te quemaba. Eran los primeros, ¿no? Sonia tiraba un beso y te quemaba. Kano te sacaba el corazón. No mames. ¿Quién? No, yo no los jugué, ¿no? Kitana te quitaba el dinero y te dejaba en bancarrota. Sí. No, sí, era después. Se metía al bote y te quitaba los niños. Pero en el caso de Mario, pues era un juego familiar, ¿no? Ahí estaban todos los niños jugando y la familia también. Yo me acuerdo que mis papás jugaban, güey. ¿Qué? Sí. Sí, pero tus papás jugaban otros juegos ya más. Juan Luchitas. Sí, Juan Luchitas. Pero ese ya era el. ¿Cómo se llama? Era el Nintendo de verdad, el Nintendo de la vida. Era el Nintendo. No, cabezón. Pero qué mala onda que el señor Mario. Que pero por el hecho de que ya están buscando. No sé, se murió, güey. No, parece. Huele, como sí, pero no. Oye, pero ya lo ponen así como una especie de. Bueno, muchas gracias por todo lo que nos diste. Va a ser el embajador Mario. Y así como que para no decir, ¿sabes qué? Ahí se va. ¿Y ya anunciaron quién es la voz? No, todavía no. Ok. Vete a conciliación y arbitraje, porque no te dieron los... Oye, es Abelito, ¿va? La voz de nuevo Mario. Abelito. Perdóname. Sí, te quedan viendo. ¿Quién se la antojó? ¿A quién se la antojó? Porque me la voy a hacer. Pero sí. ni de pedo afecta, ¿o sí? Es que, por ejemplo, hay personajes que les cambia la voz y ya nadie los quiere. Pero Homero le pasó en Latinoamérica. Le pasó más en caricaturas, ¿no? Bob Esponja, sí. que ya nadie lo ve. A Cosmo también sí, le pasó. Digo, los niños más chiquillos sí lo ven. Pero no... O sea, Bob Esponja ya no es lo que era... Es todavía hay, hace poquito. ¿Sabes que ahí tengo como un conflicto? Porque, por ejemplo, dicen, no sé, nuevos episodios de Los Padrinos Mágicos, por decir algo, o de Bob Esponja. Y dicen, va dirigido a un nuevo público. Eso lo entiendo. Pero el nuevo público no lo consume. No lo conoce, ajá. Entonces, quienes traemos esa nostalgia... Pues cabrón, manténlo lo más pegado a lo que yo estoy acostumbrado. Mira, no pasa como el Metal Gear Solid. Ok. Que Snake se fue haciendo viejo incluso en el videojuego. Sí. Pero es lo que pasa, que lo que me platicabas tú, lo que pasa en el medio, tu carnal, que por ejemplo, si no evoluciona, se queja la gente. Nada, es lo mismo. Y si evoluciona, ya no es lo mismo que antes. O sea, ¿a quién le das? Fíjate que le pasó a Don Gato en Estados Unidos, esa serie creo que duró 12 o 20 programas. Sí, muy poco, ¿va? En inglés no jaló ni madre esa serie. Con el doblaje en español fue una serie que duró muchos años. Y los mismos episodios, güey. Sí, la gente lo seguía viendo. ¿Cuántas voces hizo el Tata? De como tres, ¿no? Pues después era Cucho y de Mosquitos y Benito. Y Benito. Pero ahí te va. Creo que este fue el error, güey. Algo sí me lo explicaron, que en Estados Unidos no era como de comedia. Si ¿Sí me explico? Era como representar una pandilla. Un mafioso. Uh-huh. Y en México nos la vendieron más de comedia y la compramos bien chingón. Sí. Porque a mí el que más me hacía reír era Cucho. Uh-huh.
Que aquí hablaba como yucateco. Ajá. Que el Tata le hizo la voz de Yucatán. Hablaba como Don Gato. Oye, pero Don Gato, si nos podemos... Era una pandilla y el policía siempre los traía. Era, ya puedes hacer una... Como que era una analogía de la de un mafioso, como bien lo dices. Sí, es rifle. Originalmente sí. Pero nunca no, te trancaba leche, güey. No, ahí te va. Era el, es que para los... ¿Sabes qué puede ser? Y que para los mexicanos se veía muy común. Porque Don Gato no trabajaba. Era un milusos, un transita. Hey. Sí, que tiene sus movidas y trata de sacar lana de aquí y de allá y hacer business. Ajá, y a lo mejor allá era como mal visto y aquí era como, pues así es mi tío tal, ¿no? Uh-huh. Que no tiene trabajo, pero nunca le ha faltado dinero. O sea. Pero sabes también, el doblaje es mágico, güey. El doblaje otro un proyecto, güey. Muy cabrón, el doblaje mágico. Oye, sí, a mí yo escuchaba Michael Knight el Auto Increíble en Estados Unidos y escuchaba la voz de que me gustaba la voz de acá. Bueno, ese también. Se llamaba Germán Robles. Germán Robles. El carro era el vampiro mayor. Que publicó en Facebook así de que el vato emprendedor y acaba de que publica el vato. Si tú tienes algo descompuesto en tu casa, yo te lo puedo arreglar. Comunícate estos números de un vato emprendedor. Y ya sabes cómo la gente engruesa va. De que ven y arregla a mi esposa. Y la arregla mi matrimonio en mi casa. Y así. Pero sí estaría. Bueno, no sé qué tanto afectaría el cambio de voz, si ya en la película hubo alguien que hizo... Es que en español que fue otra voz, yo lo vi en español. ¿Y te acuerdas quién era la voz? No, o sea... Más la voz de México. Es que como quiera Mario es un personaje más para videojuego. ¿No? O sea, sí. No es como que, ay, nostalgia, porque pues, yo veía el programa. Sí, igual puede ser un imitador que... Llegó a pasar con Homero Simpson cuando Humberto Vélez dejó de hacer la voz de Homero. En México... A mí ya no me gustó tanto cabrón. La nueva voz, pero seguí viendo los Simpsons. Yo me acuerdo que la raza... Pues el chavito del 8 animado, güey, también. Sí. Ese estaba chido. Ni modo que usaban a Don Ramón de veras, güey, con Wilson, qué chingados. Como quiera las voces. Pero es que también, depende a qué público va dirigido. Uh-huh. Y a lo mejor en inglés así era siempre y para nosotros nos lo vendieron con otro doblaje. Uh-huh. Y funciona. Es que siento yo que el doblaje de antes tropicalizaban mucho. Por ejemplo, los Picapiedra. Si era mucho, o sea, el Tata también era mucho chistes locales de México, ¿no? Sabes que a mí me mamaba tanto de los Picapiedra como del Conde Pátula, que hicieran jueguitos de palabras, güey. Por ejemplo, el Conde Pátula era Patolfo Neri Vela. Sí. Y en los Picapiedra era Piedrique Guzmán, el cantante. Entonces, a mí desde niño me gustaba eso, que jugaran con la palabra, güey. Porque ya tú identificabas los personajes que tú veías en la televisión. Sí, nunca supe cómo era en inglés, güey, y me valía más. Yo tampoco. Ándale. Que el maestro Eugenio, un saludo, pero Eddie Murphy lo hizo excelente, pero el burro de Eugenio Derbez sin albur. O sea, fue muy cagado. Y en el Conde, yo creo que era más cabrón el Conde Pátula. El personaje Shrek como tal es. Y qué cabrón que en México haya sido más famoso el burro, aunque Shrek era el principal. En inglés es Mike Myers. Sí. Y en español, ¿quién es? Alfonso Obregón se llama. Ah, ok. Que es un maestro en doblaje, pero no es tan reconocido. No es un startup. Oye, tantas teorías o cosas que se vieron en esa película de Shrek, por ejemplo, que decían que Eugenio Derbez, la de Shrek, que Eugenio Derbez se pasó por las bolas el escrito y que él improvisaba. Ah, sí, cierto. Le pasaba. También que con las canciones de Mesa, ¿qué más? ¿Lo demandaron? ¿Lo demandaron? Pero según él ya les había hablado y había dicho que lo iban a usar, ¿no? No, decía él que saca eso de burro, ¿qué más está peor? Y dijo, güey, no mames, estamos cantando en Hollywood una canción y que los del Sasasa lo demandaron y como lo arregló es de que hizo un disco con el grupo. La rola del mundo. ¿Cómo se llama? Clímax. No mames, estaban los güeyes en el hoyo, güey, este güey los regresa. Me tocó entrevistarlos, güey. A Clímax, güey. Sí, eran de un table, ¿no? Sí, eran de un table. En Veracruz, porque también, ¿no? Pues tanto. Sí, de Veracruz. Tanta fama de repente de chingazo, como que sí los mareó. Oye, también platican que cuando inicia la película de Shrek está haciendo como una burla hacia Disney. Hacia Disney, yo no sabía ese pedo. Todas las películas de DreamWorks son burlas hacia una de Disney. Pues porque un güey de Disney se fue a trabajar, es el que formó DreamWorks. Uh-huh. Y la traía como que va contra ellos. Hay una nueva de Crack, creo que se llama Kraken, que es burla de la Sirenita. Pero no pegó tampoco. Es súper nueva, creo que tiene como 2 meses. No, pero la Shrek fue un madrazo y dicen por ahí que Disney la rechazó, algo así, ¿no?
que Disney rechazó Shrek y luego fue todo un éxito y dices, ah, la madre, pero pues también... A todos les pasa, güey. Sí, pero también, ¿cómo sabe, güey? O sea, imagínate que venga, es un ogro con un burro, o sea, no... Si, yo no hubiera apostado. El escrito está cabrón, güey. Yo hecho, esa madre no funciona. Sí, un punto, yo le hubiera dicho, no seas pendejo, eso no sirve. Sí, un ogro no puede ser el héroe, yo hubiera dicho eso. ¿Sabes? También en la historia, George Lucas le dijeron a todo el mundo que la guerra de la galaxia iba a ser un pinche mugrero, que el único que le dijo va bien es Steven Spielberg. George Lucas. Y fue un madrazo. También pero... la de... ¿Algo más que ese legacy número? No, pues nada, nada, solo eso, va a esperar a ver quién será la nueva voz de Mario en los videojuegos. Y bueno, al menos yo no creo que afecte tanto en la... Pues no, porque Mario no... del 1 al 3 no hablaba y nunca... Sí, sí, o sea, no, no... ¿Y creen que Mario todavía esté pegando en las generaciones nuevas? Sí, 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 macizo. ¿Sí? No sabría. No, igual que... Ay, híjole, porque... no sé, la verdad, porque yo ya no... Bueno, por ejemplo, mis hijos se ve, por ejemplo, la película... Juegan Mario Kart. Ajá. Mis hijos también. Ajá. Y la película pegó cabrón, no sé si fue... Sí, pero yo creo que pegó más con la gente de nostalgia, ¿no? Es herencia de yo. Yo jugaba, entonces mi hijo le voy a enseñar el juego. También. Bueno, es que te diré. Yo me acuerdo que le compré una consolita a Rodri y no le gustó por los gráficos. Es que ese es el... O sea, el gráfico de videojuego viejo, el de Beats, sí, es horrendo comparado con las cosas que hay ahorita, güey. Y te ha pasado de que dices, no, voy a comprar el antiguo, y luego compras el antiguo y lo... ya me aburrió. O sea, no, ¿sabes qué me pasó, carnal? Empecé a jugar el Majora's Mask otra vez en el Switch. Y cuando llego... ¿Cuál momento fue? No, primero fue el Ocarina. Y voy viendo el dragón. No, fue el Majora's, perdónenme, ando pendejo. Pero no se veía como yo lo recordaba, güey. O sea, yo le decía a Gaby, sí, te lo juro que así no se veía. O sea, me acuerdo que se veía bien real, ¿no? Y estabas así con toda la emoción y dices, ah, pues era lo que había. El Resident se ve la super vergüenza. Sí, eso nos pasa. Se ve súper chato. Ya uno que está adulto me tocó ahorita platicar con Yami de que fue una feria de pueblo. Y cuando ibas tú a la feria, pues te metiste a la casa de espantos o a la casa de los espejos o a la casa de ese que vengan a ver a la mujer lagarto. Y de morro te impresionabas, güey. Y ahorita entré y entró una de mis hijas sola a la casa de espantos y así salió por el otro lado y digo, no hay nada. O sea, no de mamá. No, es que los morritos ahorita. Güey, yo me enculeaba, güey. Sí, es que está muy cabrón. Entraba yo, no, ¡ay! Y todos gritábamos, pero le digo, yo ya perdí esa, pues ya crecí, esa inocencia. Y los huercos nuevos. Pues mi hija está viendo a pinche Winnie Pooh asesino en el no, los pinches creepypastas, güey. Los creepypastas. Pues ya una señora Five Nights at Freddy's y todo ese rollo. Antes teníamos mucho, como no había redes sociales, te impresionabas con eso. Y los gráficos que había eran cualquier chingadera, eran cuadros y la madre bolita. Ya cuando veías un rostro, dices, ay, güey, ese mamaron, está bien chido. ¿Saben qué? Me estoy haciendo pipí, pueden remar. Güey, pinche, cuando tú estabas morrido, carnal, soplaba el viento y decía, te culeabas, güey, con eso te culeabas, güey. Uno se sorprendía en el Atari 2600 porque dice, "Uy, le está chiflando a la liana, güey. El pinche monillo del Jungle Hunt." ¿Sabes qué he visto? Que los niños chiquitos ya no se asustan con el video que seguías un punto y salía. Ah, ya, ya. Sí, ya no se asustan ni el del carro que de repente sale un. Ah, pues es que ese ahora video ven como... de hace cuántos son también. Pero a mí me sigue sacando un pedo ese. Bueno, eso sí. O sea, si me sale y lo veo. Sí, pues obviamente sí, hay gente que sí, se asusta más, más fácil, pero bueno, pues ahí está la cuestión del Super Mario que ya se queda. Va a cambiar de voz, va a cambiar de voz. Y bueno, ya me despido y muchas gracias. Eso fue todo por hoy. Y nos vemos el 1 de septiembre en Navarrete. Ahí el show de par de S's, sé que mejorado y un servidor. Y me pueden seguir en mis redes sociales. ¿Ya es el segundo show que hacen juntos? ¿Eh? No, va a ser el primero. Sabinas, pero ahorita ya es como el podcast. Sí, aquella vez fue cada quien su show. Cada quien. Y Moroco Palacios, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch y Moroco Palacios Oficial en YouTube. Ahí nos vemos y ya vamos a regresar también con los podcasts de Rayados. Ahí está, para que sigan ahí, mi compadre Moroco. Oye, llegó Azul Turquesa. Claro, de parte de Secreto 90, que el sábado cumpleaños y quería festejar con un detalle de la mesa reñoña. Ándale, ¿okay? Excelente. Para toda la gente que nos mandó Azul Turquesa, ahí pueden @azul_turquesa27. By Gaby Salazar. Pidan las malteadas, esas que gustó. Y el pie. Oye, se llama Pasaje al Cielo. Y un saludo a mi esposa que cumple años el viernes. Cómprale algo. Sí, pues ya voy a llegar a la casa. Ese va a ser su regalo. Okay.
Para llegar a la casa. Sí, va a haber el cumpleaños. No, ya. Ya le regalaste. Ya, ya me vacunó, gacho. Si quieres, pasa para pasarles, para pasarle los. Ah, tenemos regalitos de azul turquesa. Sí, es que un chavo. Es que deberían de ponerlo al lado de las mujeres para que lo partan, ¿no, carnal? O sea, que oye, sí, porque apenas, la mole va a venir acá y no. Yo, no le, sabe, yo le voy a mandar un regalito. Lo único más es que mi compadre se lava los dedos con el pastel, sí. Es lo único que. Sí, mira, mira. ¿Saben qué? Que lo parta Yami. Que lo parta Yami. Y mientras yo le voy a mandar un regalito a las tortugas ninja. Que estoy más limpia que tú. Oye, sí, sí, todavía trae granos en el ojo, en la boca. Así. Pero pues si quiere que lo. Chingacano, tener Naruto. Ustedes se atienden. Oye, saludos para David Arredón de Rifle. Mándame un saludo, que es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, David Arredón. Ya se quedó de Rifle. Pero no hay... Plato fijo. Kevin Telles, que Chisguetito del 8, Chris, me mande un saludo. ¿Por qué Chisguetito? Saludos, compadre. Saludos a Rolando de los Santos. Dice, Cristian toca el bajo y no da la nota. Nada más dio el quinto. Ah, haciendo juegos de palabras. Dios, mamá. Víctor Chávez, hoy es mi cumpleaños. Mándame un besaludo a todos. 1, 2, 3. Ahí está. Franco, manda un saludo a mi tío el policía y sus compañeros que tienen un mariachi en Guadalupe. Es el mariachi Chotas, ya lo contaron, Daniel Díaz. Ganamos primer y segundo lugar en el torneo de arquería nacional. Se lo dedicamos a la mesa pasada. Un abrazo a la cofradía de la arquería. Felicidades, Raimundo y compañía. Qué chingón que ganaron primer y segundo lugar. Franco, ¿me puede mandar un besaludo tú y la Molly, a Doreli y Byron, que es mi novia? ¿No estás? ¿Byron es novia? Así dice. Doreli, Doreli. Ricardo Villafaña, Franco, mi hija Erika está agradecida contigo porque en un sueño le compraste una computadora y la sacaste de la bancarrota a ella y a Jimmy de BTS. No, pues así son los sueños, compadre. Ahí se quedan, ahí se quedan. Así son los sueños, ¿no? Sí, no, no mames. Saludos a Chris y a Vanessa, que si le mandas saludos a Vanessa Ávila, dice Ingrid. Saludos a Vanessa Ávila, porfa, saludos. Saludos, Cerda. ¿Qué, así se apellida? Así se apellida, se apellida Cerda, se apellida Cerda. No te ha tocado, perdón, que ahora hay mucha banda que te pide dinero por Instagram. Uf, ¿cómo crees? Sí, sí, güey. ¿A cambio de qué? Está, nada. De nada. Así. Que te pide dinero, o sea, mames, es mensaje, que dinero que te piden refrigerador, de todo. No, no, yo he ayudado gente con problemas de veras, no sé, con sus mamadas. No, nada. No, de que me parece porque te pone en Instagram. Oye, mole, ahorita ando batallando, güey, préstame, o sea, y hacen ellos te hacen toda la logística, toda la logística de cómo te va a pagar. Mira, creo que me prestes 50,000 pesos, yo te lo voy a regresar en un año, te voy a estar dando 7,000 pesos por mes, y te juro que te voy a dar 300 pesos cada año más, y yo a la verga, y te lo voy a estar depositando, y ahorita ya traigo un deal, y Si me regalas una coca, ahorita es tuya. Bueno. Pero me dares así y dices tú. Y luego te metes a su pinche Instagram y el vato con 2 licuachelas en un Razer. Sí, no. Vende el Razer y déjate mamar, chico, y licuachelas, hijo de tu chingada madre. Y sí, no, no chingues. No, dinero sí, fácil sí, no existe. Sí, anda mucho la raza. Pero ¿sabes por qué, güey? Porque ha habido 2 o 3 que sí lo hacen, güey. O sea, que sí regalan lana, güey. ¿Sí? Entonces, pero pues bueno. No. Me va a pedir dinero de pedido una mamada. Sí. Es lo de caballero. Sí, o sea, perdónenme, pero no es justo que todos quieran gratis, cabrón. No. Oye, también ahora llegan mucho los mensajes, güey, a Instagram de la gente de. ¿Quieres cooperar aquí? No, ¿qué dicen los matos? Queremos usar tu plataforma para darle publicidad a nuestra página. Dice, no, vato, a mí me llegó uno. Franco, te podemos ayudar a dar a conocer tu página de Instagram. Hijo de tu puta, somos la empresa de publicidad más famosa. Güey, yo los veo 10,000 seguidores. Les dije, compadre, ¿por qué no usan sus estrategias con ustedes? Güey, o sea, para que subas. O sea, ¿cómo vas a ser la empresa más famosa? ¿Vas a un pedacito? ¿Cómo vas a ser la más famosa si no te conozco, güey? Aquí, Michi Micha culo. Sí, güey, compartimos. También el Cava. ¿Quieres invertir en Lincoln? No menciones monedas de esas. Luego YouTube se pone mi mamá. Y dices, ¿cómo engrosan el pito, güey? ¿De dónde voy a invertir yo, güey? Déjense mamadas, sácate la verga. Y te ponen de perfil una vieja bien buena, güey, para que le vayas. Para que vayas de chingón. Mejor, me gustaría colaborar contigo. Elotes Ortiz. Tú puedes ir a los elotes. Y puedes agarrar 3-4 lotes, nosotros los cobramos. Ah, bueno. Bueno, le digo. Y ahora más vienes, haces aquí un show afuera. Un show afuera. Saludos a Kevin Portugal, que cumple años, 19 años. Felicidades, hermano. Saludos a Oscar Íñiguez desde Santa Clarita, California. Saludos a Jesús Arroyo. A El Culero, se llama. Buenas noches, Franco y compañía. ¿Me pueden saludar? Ahí está, compadre. Saludos para Rocío García hasta Los Baños, California, de parte de Miguel Rubio. Bueno. ¿Para cuándo, hermanos de leche en Montreal, Canadá? Pregunta Cuas. No, yo creo que hasta el otro año. Creemos que hasta el otro año.
Saludos a, perdónenme, que Morocco me mande un pitcher. Morocco ni está, Raúl García, pero te lo manda Cristian, güey. Pitcher. Ahí está. Edgar Ramírez, feliz viaje, amor a Oaxaca. Te ama tu men, Edgar. Puede mandar saludos, Chimpandrea, dice Dani Torres. Saludos. Chimpandrea. Brenda, estoy en el hospital. Acabo de salir de terapia intensiva, viéndole de San Diego. Felicidades que ya estás bien, comadre. Se llama Juan, pero salió mal. Sí. Ya, te manda saludos, mole. Saludos. ¿Va a haber meet and greet en Veracruz? Pregunta Janine Aguirre. Sí, señor. Bueno, no es meet and greet, ya le decimos foto. Foto. Porque luego la gente se enoja de que no me tomo un café con ellos y no les... Platican. Y no les hago un show privado. Es foto. O sea, vamos a estar haciendo la foto. Para tener acceso, solo suscríbase al canal de Permítame Ser Franco. En el nivel fam, usted ya puede accesar a la foto. No es meet and greet. Porque luego la gente se confunde que es conoce y saluda. Y creen que es show privado. No nos da tiempo porque no es grosería, pero lo hacemos entre funciones y queremos empezar lo más temprano posible. Aún así, nunca logramos empezar temprano porque el teatro depende de la entrada y ustedes lleguen temprano. Entonces, para sacarse la foto, permítame ser franco, las reglas son muy sencillas. Se suscribe a nivel fam y ya con eso tiene acceso a la foto. Y para la foto, las reglas son más sencillas aún así. No me puedes ver a los ojos, no me puedes tocar, te puedo tocar el culo y tienes que referirte a mí como rifle. Nada más, ¿ok? Que regresen los poemas de Cristian, dice Carlos. Franco, ya lo invitamos, Jorge. Ya Jaciel Reta, en la ciudad de San Chimpa, ¿Mascareta sería héroe, villano o el loco del pueblo? Ah, no mames, San Chile. Mascareta sería como el viejo loquillo que va sombreando en la calle. que fue guantes de oro en la prepa y se quedó en el video. son un chingazo. Dice Juan de León, me habían dicho que Ana Valero andaba en Ciudad de México, pero al parecer andaba en Guadalajara. Mami, mamá. Qué ojete, güey. Estaba arrastrando el agua, chocando con camiones. Saludos, Francisco Piña. Espero que pueda lograrlo. Dice Oscar Macías: la ventaja del carro eléctrico es la eficiencia. Eficiencia, perdón. Si con un litro recorres 10 kilómetros con motor de combustión, con ese mismo litro recorres 12 kilómetros con un motor eléctrico. Ok. Ay, siempre hay un pinche ingeniero, mamón. Pues a lo mejor sí le sabe. Martín González, saludos a familia González Mendoza de Nuevo Laredo. Dani Torres, yo me llamo Héctor, soy el moco de Chimpandrea. Eric López, Chimpandolfo, que si le manda saludos a... ¿Dónde está Chimpandolfo? Le manda saludos a mi prima, Kerry Copito Totay. Ahí está. Saludos a Elbani. Saludos a Silao Valadez, de parte de Abraham de Houston, Texas. Pregunta, no, hombre, tu mayate. Que si tienes más playeras de tu marca. A huevo. ¿Dónde las pueden comprar? En mi página web, silaobalades.com. silaobalades.com. Es un pésimo vendedor este vato. No, es bueno, se vende solo el producto, güey. Saludos a Vicente Fernández desde Lubbock, Texas. ¿Cuándo regresamos? No sé, hermano, no me han avisado, pero espero volver pronto. No se murió. ¿Lubbock, Texas? No, Vicente Fernández. No, es otro. Ah. Este agarra culos. No, chiches. Señor Iván Famalda Mole, ¿preparó usted nota? Ajá. Cuéntenos. Fíjense que han estado saliendo muchas notas del presidente de los Estados Unidos, que se llama Biden, ¿no? ¿Cómo? John Biden. ¿Quién es el coronel? Que es el presidente de Estados Unidos. Ah, ¿cómo no? Han salido muchas historias de que, pues bueno, que el señor ya, digo, con todo respeto, traía una, digamos, senectud, ¿no? Que es una persona que creo ya arriba de los 80, ¿no? Ajá. Y obviamente que muchas cosas lo controlan por el lado del chichero, que sea en conferencias dice, repite lo que le dicen en el chico, como que, pásame la coca. Ah, ok. Bueno. Eso no, pendejo. Se comentó. Qué buena chicha, ¿sabes? Qué buena. Ay, chichita, qué buena cosa. Así, señores, me voy a reventar un Taco Bell llevándolo a casa. No lo digas, presidente. ¿Quién se echó un pedo? Pero, yo no sé si sea cierto, solamente lo quiero dejar aquí debatir. Se dice en TikTok. Están sacando muchas cosas como que los gringos ya hablaron de los extraterrestres. Lo dije la otra vez, me cayó el hocico. Que nomás le tuvieron que sacar a los extraterrestres para bajarle el pedo a lo de la pedofilia, ¿no? ¿Puede que? O sea, dicen. Pero... Oye, la película ya no está, ¿o sea? Sí, sí está. ¿Sí? ¿En dónde? En un cassette. No. Creo que México ya viene a finales. Hay gente que la está apoyando. Creo que es septiembre. Pero ahora sacaron otra mamada que dicen que no es cierto, pero que en Perú los americanos tienen como la CIA y todo el FBI, que tienen como cuevas donde tienen pues lo que manejaba la película Jurassic Park. Pero en Perú. Que en Perú, así, digo, son mamadas y que están sacando cosas. En el Amazonas. En el Amazonas que
pues que sí, los americanos tienen ahí la la posibilidad de que los, no el extraterrestre en sí exista, pero que sí existen pues criaturas que normalmente el ser humano no conoce. Uno de ellos desde que puede haber la posibilidad de que existan dinosaurios o animales parecidos a los dinosaurios, que hay lagartos y dicen todo. Que en África, ¿no? También. En África, sí, y que también Antártica. Lo que son las sirenas. La Antártica, que Antártica. Es que según hay más continentes. Sí, sí, estaba lo que estaba diciendo. Por dentro, pero ¿no? Yo a mí me crea ese pedo, me gusta mucho ese tipo de temas, porque cuando empiezan a hacerse muy virales y que siempre es un güey que es John Efferson, que estuvo en la NASA. Yo siento que el vato lo corrieron a la verga y el vato está resentido. No le dieron aguinaldo, no lo liquidaron y... ¡Nada, la verga, voy a hablar! O sea, sí. No, siempre resulta que era... O un militar que ya se lo iba a llevar la verga en su lecho de muerte. El vato lo grabó un güey y dijo, nada, sí, hay este pedo. Mira, güey. Mole, yo sé cómo funciona ese pedo de la NASA, carnal. ¡Damn! Mira, güey, hay un vato que sabe un chingo de información, güey. Don Nazario, güey. Ese puto sabe todo, güey. Ese vato ya platicó con ovnis extraterrestres y su chingada madre, güey. Ese vato ya sabe todo. No puede decir, ya no trabajo aquí, me voy. ¿Qué harían? No, tienen matar. Que fusilar a chingar a su madre, güey. Fusilar. O sea, ponerle fusil. No, porque es un fusilame el vato. O sea, fusilánime. Entonces, a ver, fusilánime. Es cuando salen los órganos reproductores femeninos en una caricatura. Esas son barras. Fusilánime. Es un fusilánime de que sale por el cavernoso. ¿Cómo decía la canción? ¿Te acuerdas? Ay, no me acuerdo. La de Supercalifragilístico. Sí, no mames, güey. Yo me acordé, güey, eso. Bueno, entonces, eso es mentira, loco. Porque si hay alguien que chape una pinche información ahí, loco, es como la gente de gobierno, loco, que dices... No pueden saber ahí, no pueden saber todo. O sea, y si saben todo, no pueden salir. No, y yo te digo una cosa. Cuando sacan este tipo de información y que dicen que lo dijeron ya los del gobierno, a mí me da más miedo porque ¿qué otra cosa están ocultando? Que estuvo, ya para que, güey, ya sacan los extraterrestres y las sirenas existen, güey. Porque este pedo que traemos atrás, no lo pueden saber. Eso a mí me da más miedo. Que porque ya vienen cosas que dices tú, estas sí son pendejadas. ¿Sabes qué? Me jode un poco, Mola. Que... A ver, en mi opinión muy personal de ignorante, sí creo que así como hay una edad mínima para ocupar un puesto político, debería haber una máxima, güey. Sí, claro. O sea, porque el señor Biden, con todo respeto, que sé que él siempre ve la mesa reñoña, pero sí. Yo me acuerdo, ya tiene a sus 3-4 años, güey, que el vato de repente se cae. Sí. O se desorienta, bueno. y va para otro lado. No por mal, el señor ya está grande, güey. Tiene 70 y bolas, ya, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, ya no puedes hacer las decisiones. Nos acordamos. No, imagínate que le digan, rápido, ¿qué hacemos? Quiero al baño. O sea, sí. Cámbienme el pañal primero. Porta, ya se les va el pedo, con todo respeto, pero a ver, mi abuela, que en paz descanse, güey, de repente ya también se le chispaba para otro lado, güey. ¿Por qué? Porque a cierta edad te cobra factura todo el desmadre que traes en hígado. A ver, tiene 80 años. 80, no mames. De Fidel Velázquez. El que sí, era la avenida. No mames. Toda la vida tenía como 90 y el de la mil concha años, tu madre. Fidel era de repente que le decían el dinosaurio. Sí, sí, que era el líder de la CTM, que lo estaban en conferencia de prensa y lo. Sí. Los trabajadores mexicanos. Sí. Y se quedaba como un minuto y medio así con la boca. Se reseteaba. Sí, no, se le reseteó de repente. Cámbienme el pañal. Oh, cabrón, güey. Ahí te va también. No sé qué tan cierto sea, pero estaban diciendo de los incendios en Hawái. Que dicen, solo se están quemando las casas. Yo no sé cómo funcione eso, ¿verdad? No, hablando desde mi ignorancia. Pero decían, ¿por qué solo ciertos sectores? ¿Por qué al mismo tiempo en Canadá creo que tienen incendios sin cabrones? En Estados Unidos. Como que sí te pone a pensar. Ahí les va. En Italia había un empresario de mucho billete que tenía contactos en una playa de Italia que se llamaba Acapulquini. Ok, Acapulquini. Entonces, de repente, este señor les dice a ciertas personas en Italia, de la Cosa Nostra, oigan, quiero comprar unos terrenitos en Acapulquini. Ah, no se apure, tenemos una estrategia bien chingona. Nos vamos a empezar a pasar de chorizo con la raza. Entonces eso baja la plusvalía. Y luego usted compra sus terrenos. Y luego ya nos portamos bien y aumenta la plusvalía. Compras barato, vendes caro. Esto en Italia. No me extrañaría que esté pasando algo parecido en Hawái, en Canadá, en Estados Unidos. ¿Para en Francia?
En Francia hay un chingo de ojete, güey. O sea, dice que pinche, que pinches vergazos y tira. Y cuando estuve allá, carnal, me tocó la... Mister Europa, perdón. Perdóname, güey, es que cuando toquen ese tema, por favor, no me brinquen, güey, así sí me siento así como que excluido de la plática. No, estaban haciendo las huelgas, carnal, por la lo de la basura. Ajá. O sea, estaba toda la basura en Francia, la gente no trabajó. No llegas así, güey. No, la gente no trabajó. Y ahí te va, estaba escuchando yo un en la radio. Cochinero. Estaba escuchando en la radio, güey, un reportero que estaba hablando en francés, no le entendía, mejor agarré YouTube que me lo tradujera lo que estaba pasando, porque pues yo no sabía qué chingado estaba pasando, porque estaban haciendo huelga. Y en Francia cuando hacen una huelga, carnal, o sea, te estoy hablando que, no sé, es un decir, no recuerdo, son 5 millones de habitantes, una mamada por así. Por decir algo. Por decir algo. Pero que sí, mínimo medio milloncito de habitantes sí se paraban en huelga. O sea, que una huelga en Francia sí es una... Sí te jode sí la es economía. Una señor huelga. Yo sí, creo que este pedo de los cesáreos es desviar el pedo. También Estados Unidos está en una recesión cabrona, una inflación muy fuerte. Y creo que va por ahí. O sea, esta pérdida del poder del dólar ante el peso en este caso... Hasta en 15, güey. Es más bien... Lo que he dicho siempre es más bien el pedo del dólar más que el peso esté recuperando terreno, ¿no? Entonces yo creo que también el pedo de desviar este pedo es una regresión económica fuerte de Estados Unidos. Acá me están diciendo, aclaran, Hawái es Estados Unidos, tienes toda la razón, Oscar, pertenece, es uno de los estados sí. De Hawái, Estados Unidos. Sí, ajá. Y dice Alberto Lozoya, las empresas de bienes raíces ya están hablando a los afectados en Maui para comprarle las casas en Efebo, o sea... Ya están haciendo ahí como el hagamos business. Ahora, dicen, como dice un Manolo, que también hubo banda que le pegó a la mamada. O sea, que dicen, mi casa vale 10 pesos. Que se queme pues la que se queme. Y el seguro me da 15. Ajá. Que también, no estoy diciendo que sea cierto. Es un rumor que si hubo raza que dijo, ¡ah, la mía también se quemó! No, pero, o sea, ¿cómo es que se queme? ¿Cómo se estaban quemando las casas, carnal? Así, güey. No, ya sé, puñetas, pero no. ¿Alguien empezó el incendio? Sí, hay teorías, güey, incluso de que hay una tecnología nueva que está causando esos incendios. Ah, o sea, fuera de mamada. La o sea, una tecnología nueva que se llama encendedor. Sí, no. Cerillo. Gasolina. Gasolina. Como láseres, güey. O sea, no mames. Cayendo del cielo. Carnal, pues así, el mago hace esa mamada, güey. ¿Cuál mago? El mago miado. No, yo lo que te digo es que a mí sí me da un poco de culo que se estén destapando ciertas cosas que antes eran tabús, ahorita ya les vale madre, ya eran sí. Eran películas. Y ahorita, California. No, y ahorita dices tú, qué vergazo viene de sí, fuerte, o sea. Sí, da miedo. Da miedo. Bueno, que a lo mejor quizá, ojalá que no nos toque a nosotros, pero pues le puede tocar a nuestros morros, güey. Ojalá, o sea, que no. Oye, ahí te va lo que dijiste lo de Cancún, tomen. Pero yo nunca dije nada de Cancún. Acapulquini. No, a Cancuncini. Ajá. O sea, la playa que tú dijiste de allá de Cancuncini, que no es Cancuncini, no la han podido levantar, güey, no mames, porque era una playa, carnal, bueno, a nivel mundo. O sea, era a nivel los mundial. Los 60s, güey, iba Henry Walker y venía Arturo Palacios. Sí, pero es Acapulquini. Hasta fue el Chavo del 8, güey, el pinche Acapulquini. Acapulquini. Sí, pero yo quería, bueno, sí, Acapulquini. Es que yo me acabo de enterar que Cancún tiene 50 años de fundada, güey. ¿Qué? 50 y algo. Vamos a ver. Y lo habíamos dicho aquí en alguna mesa, que cuando éramos niños, la playa fresa era Acapulco. Porque la veías en televisión. No, Vallarta, ahí ¿no? Se hacía todo. ¿Sí? Y Vallarta era como la baratita, pero no tan barata. Pero Acapulco era la nice, ¿no? Sí. De las películas, de los programas de televisión. Sí, tengo entendido que Echeverría fue el que urbanizó Cancún. Bueno, Acapulco, ahí vivía Luis Miguel, güey. Ah, huevo. O sea, ya sí. Cuando Luis Miguel tiene casa ahí, está bonito. Carnal, cuando tú vas a otros países, o sea, yo que he viajado así, güey, para allá, para Europa y todo eso, carnal, o sea, yo que he andado yo por aquellos lados, todos ubican Acapulco, carnal. Sí. México, Acapulco, ellos saben, carnal, o sea, es una playa, fue una playa mundial, ahorita ya nadie quiere ir, ¿va? Pues es que hasta estaba viendo un video de que se ve que aguas negras saliendo así a la playa, que dice, no mames. ¿Qué es de los hoteles? No, o sea, desecho de los hoteles. Pura caca de extranjero, güey. Ni siquiera es caca nacional. Sí, consuman producto nacional. Sí, porque la de aquí es verdosa. ¿Ustedes creen entonces que esto puede ser una teoría de que saquen cosas como para
fuertes para distraer otras cosas. Sí, sin pedo. Como le sí, la caja china se llama, ¿no? Acuérdate, en aquellos años, loco, el chupacabra, no, me pinche chupacabra, yo andaba bien culo yo con el chupacabra, yo decía, no, hombre, el chile no va a decir había que... otro en mi pueblo que era el chupaculos, pero... Fue <señor, risa> no, como cuando salió lo de Pizzagate, ¿no? ¿Pizza qué? Pizzagate. Ah, no, bueno, con máximo respeto a la comunidad. No, ¿qué era Pizzagate? No, Pizzagate es cuando salió un rumor de gobierno allá de Estados Unidos. Okay. No me acuerdo qué era, que fue porque cacharon la red de tráfico y pornografía de cantantes. O sea, que los cantantes tenían como tratos con gente de otro lado, más pesada. Pero sacaron pruebas y todo, de que, no sé, por ejemplo... Lady Gaga, por decir a alguien, no me acuerdo quiénes eran. Lady Gaga hacía un video en el que daba como ciertos mensajes. Es cierto, mensajes Justin Bieber también tuvo un video. Justin Bieber fue víctima de abuso, no sé qué. Él, se supone que Katy Perry, no sé quién. Ahora, pero era como conectado con algo con niños, no me acuerdo exactamente. Ojo, esto es una película, porque en la vida real los que hablan de eso se suicidan. Ay, sí, es correcto. Imagínate mi estrés. Yo al chile, yo por eso no soy famoso, men, al chile, porque a mí sí me culé. Más por eso, güey. Sí, güey, no es por falta de talento. Nada, ¿cómo se llama el que suicidó en la cárcel? Jeffrey Epstein. No, pero son un chingo y se supone que ya tiene muchos años esto. Toda la información. Y alguien lo sacó y sacaron un chisme de gobierno. Mira, a mí una vez alguien me dijo y me dio mucho miedo. Porque decía, todas esas teorías conspirativas que tú has leído y escuchado son cosas que puede que sean cierto o puede que se le ocurrieron a alguien. Pero dice, ¿has escuchado la frase? Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Sí, aplica para los dos lados, tanto para lo positivo como lo negativo. Uh-huh. Entonces, lo más ojete que se te ocurra, hay alguien haciéndolo. Ah, bueno. Sí. Entonces, no los quiero preocupar de más porque honestamente no se puede hacer nada. Sí, o sea, si mañana nos... Mañana cualquier presidente de cualquier país puede decir, sí, al chile estoy haciendo esto. ¿Qué van a hacer? Que con todo respeto, Estados Unidos de repente se avienta la de... Es que ese güey tiene armas de destrucción masiva. Sí. Y lo atacamos. Y lo juntan las armas. Oh, ¿cuáles armas? ¿Sí me explico? O banda que de repente... No, pues ya de eso no se habla. ¿Y ese chico? Ante la cámara. O gente que piensa de que nada, si fuera cierto no lo diría en cámara. Entonces se ignora por completo el tema. Decía... ¿es John Milton el que escribió el libro o el personaje es John Milton? Que se bajaron del abogado del diablo. Pero decía que, bueno, que el mayor truco del diablo es hacer creer que no existe. Uh-huh. Entonces, ese es... Todas las cosas que tú digas, ay, ¿por qué hacen eso? No funciona. Si lo hacen es porque funciona. Uh-huh. Yo siempre pongo el ejemplo de regalar lonches y refrescos para un meeting. Uh-huh. Que dicen, picho, no mames, eso no puede ser que funcione. Sí. Carnal, se sigue haciendo. Sí. Y si se hace, aquí sí que funciona. Sí, meeting, por ti. No, una tortita, un voto. Ah, va, ya definí. Sí, ya. Si lo siguen haciendo es porque funciona. Digamos que nos quedamos con no le rasque los huevos al león. Es correcto. Ahí quédate. Todo esto es una película. Algo más que decir. Solamente decirles que los amo. Bien. Los quiero, no quiero tener problemas con los amo del universo. No podemos estar como quiera ahí tan metido, tan enganchado, no me, porque es un pinche pedote bien machín, güey. O sea, no. Te agobia la cabeza, güey, la mente, güey. Oye, ¿cómo los me quedó sorprendido los presidentes de Estados Unidos? Dan el viejazo en 3 años, güey. Cuando él te olvidó. Tanta presión, ¿no? Pues todo lo también que en ven. México. Y es que tres jefes que sí te dijo, ¡la verga! Un toro con papas. No, pero también el señor 80 años, carnal. Yo me quedé sorprendido, no sabía que tenía 80 años. Que el papa años también ya no tiene que ser tan viejo, ¿no? Los papas, o sea. El problema es que siempre llegan viejos. Sí. ¿De qué que llegas a ese nivel acá? Si te toma un ratito. Un ratito. O sea, los papas también descargan una presión fuerte, ¿ven? Sí. Al chile, yo es que no sé cuál es la labor de un papa, güey. Casarse con la mamá. Y tener un papa junior. O uno que se llame Juan y lo llaman papa junior. Mantener la creencia, va, imagínate, ve, ¿qué onda? Pues tienes que mantener ahí porque si no va a haber un descontrol. Yo tengo una amiga que estaba bien grandote y tenía un papayón. No. Con era pepperoni y queso. Papayón. ¿Tenía la sucursal? Tenía dos sucursales. Y la matriz. Es el problema. La matriz es la más grande que es la mano. ¿Dónde lo seguimos, señor? Síganme en redes sociales como Mole82. En Instagram soy La Mole Chida. Bueno, en Twitter estoy, en X estoy como La Mole Chida. Y en YouTube como La Mole Chida. ¿Puedo hacer un anuncio? Digo, estamos, hermanos, de hecho, este jueves 24 en Tampico y el 26 en Victoria. Gracias, quedan poquitos boletos, pero gracias a la.
Digo, el 25 no. Pero vamos a estar el 24 en Tampico y el 26 en Ciudad Victoria. El 25 estaremos en Tampico comiéndonos una torta. De la barda. De la barda. A ver si no se cae la barda. Sí, bueno, gracias a la gente que nos acompaña el día de hoy. ¿Me pasa la guitarra, por favor? Claro. Señor Silao, ¿dónde lo seguimos? Estamos en Instagram como Silao Valadez Oficial. Es una nueva cuenta. También en Facebook como Silao Valadez. Y Silao Valadez, artista wixárika, ahí para temas de chamanismo y todo ese rollo. Excelente. Nos vamos a aventar un tirando bola, pero quiero que hablemos del puro chamanismo. Va, va. Chama. El chamanismo de Tehuantepec. Ese sismo. Ah, sí. ¿Qué, ese no es cuando tiembla? Ese sismo. Ah, ok. ¿El sismo no era un rapero? Ese estaba... cisco. Ah, cisco. Ah, como cuando te dan unos piquetes de marcha. O sea, es el cisco. Dice. Ahí va. Se fue a Navalero. Es como a los extraterrestres. Nos dejó un hoyo negro. Ay, qué feo. Salirte. Sabarqueña de mi vida. Sabarqueña de mi amor. Venga. Se fue a Navalero. Y se fue en camión. Ahí dejó un hoyo negro y el otro se lo llevó. Sabarqueña de mi vida. Sabarqueña de mi amor. Se fue a Navalero. Se fue hace muchas mañanas. Y Cristian se agarra la entrepierna porque algo de ella extraña. Tabarqueña de mi vida, tabarqueña de... Se nos fue Ana Valero, ya no veremos su cara. Pero dicen que todos la vieron flotando en Guadalajara. Tabarqueña de mi vida, tabarqueña de mi amor. Se fue a Navalero, yo no quería que se fuera. No dejó un agujero, dejó una galaxia entera. Porque te extraño mucho. La única mujer que queda. Yami Ruth y su borlote. Debería estar a Yamiko, que ella traiga... Su dote. Sabarqueña de mi amor. Es que ella, Yamiko, es una mujer chiquilla. Yamiko es una mujer chiquilla. Pero de abajo no tanto, porque ocupa hasta dos sillas. Sabarqueña de mi amor. Que alguien se siente en mi casa. En su casa. No digan de nada de Yami. Pues todo eso es un mito. Yo le defiendo su fundillo. Una lo tiene. Y si quieres se lo pico. Tenemos dos Yamis en la mesa. Y todo esto es un mito. Uno no tiene grajote y uno no tiene chiste. A ver, mi Yami, no te me preocupes. Ahorita te froto con un huevo. A la ver. Para que así se te quite ese ojo tan culero. Sabarqueña de mi vida. Sabarqueña de mi amor. Gracias, Silao. Sí estaba preocupada. Muchas gracias, Silao. Sí estaba preocupada. Sí estoy preocupada porque yo no te veo rama. Es culera. Cuídate mucho ese huevo. Lo tienes de muchos años. Lo tienes de muchos años. Porque si se lo pasas a Yami, te puede pegar un grano. Échale, Pocho. Venga, Pocho. Gránolos del elote. Esos me los voy a comer. Gránolos del elote. Esos me los voy a comer.
Pero los granos del culo de mi tía se llama Esther. Esperanza. No sabía, güey. Lo que decimos en la mesa realmente es un mito. Lo que decimos en la mesa realmente es un mito. Y la semana pasada ganó una mujer, pero compito. Sabarqueña de mi vida, sabarqueña de mi amor. Lo que decimos en la mesa, todo es un mito. Lo que decimos en la mesa, todo es un mito. Y al señor Sergio Mejorado le encanta morder el pepino. Sabarqueña de mi vida, sabarqueña de mi amor. Lo que decimos en la mesa, la verdad es un mito. Lo que decimos en la mesa, la verdad es un mito. Ya nomás queda un integrante que esa no tiene pito. Sabarqueña de mi vida, sabarqueña de mi amor. Todo lo que dicen de Yami, todo eso es un mito. Todo lo que dicen de Yami, todo es un mito. Para tener esas nalgotas. Hola, verga. Ya lo vi. Ahorita ahorita se lo conquisto. Sabarqueña de mi vida, sabarqueña de mi amor. Ya vi en la nariz, tiene un mocote. Ya vi en la nariz, tiene un mocote. Ah, pero no dices nada cuando comes tecolote. Sabarqueña de mi vida, sabarqueña de mi amor. Yami en la nariz, ella tiene un mocote. Yami en la se volvió nariz a meter. Ella tiene un mocote. Ahí vas, ahí vas, ahí vas. Y en medio de las piernas. ¡No, no, no! ¡Tengo un pitote! Mi vida, sabarqueña de mi amor. ¡Vamos a la rifle! Mañana tenemos Amos del Universo, estará el señor Silo Valadez y el señor Memo Hierbas. ¿De qué vamos a hablar mañana, compadre? Vamos a ver cómo degenerar tu vida en 5 años según Memo Hierbas. ¿Cómo? ¿Cómo dejar tu juventud en Japón? Sí, ¿no? ¿Cómo dejar tu aventuras en Japón? Aventuras niponas. También tenemos a las 8 de la noche, en Permítame Ser Franco, el problema de Siku y Siku. Estaremos hablando de si Yami por fin se pudo sacar el moco o no. Gracias a nuestro equipo de producción, el señor Rubén Flores, Luis Coria, Brian Ramos, El Cuervo, Rodrigo González, Derek Villa, Rachel Acosta. ¿Y quién me falta? Nada más, ya está. Perfecto, nos vemos la siguiente semana. Recuerden no clavarse en nuestros comentarios porque somos expertos en nada y críticos de todo. La mesa reñoña se acabó.